Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. El clásico de los martes que se mudó para el miércoles por esta semana. Estamos en vivo y por la pantalla del CLTV en alta definición para presentarles lo que ha dejado el fin de semana. Fin de semana que dejó muchas cosas, pero que suspendió algunas otras. Pero vamos a estar repasando en estas dos horas de programa el acontecer deportivo de todo el fin de semana. ¿Cómo le va, Soto? Bienvenido. ¿Dónde viene? ¿Cómo le va, Negrín? Veiga, compañero atrás de cámaras y teleaudiencia. Bueno, por fin arrancó la Copa A y bueno, y eso quedó demostrado en el juego, porque tuvimos la oportunidad de ver, por supuesto, el partido de Juventud, pero también algún otro partido. Y en todos los partidos que vimos, lo que se vio fue muchas ganas de jugar. Sin duda, Veiga, ¿cómo va? ¿Todo bien? Natalio Marcos, compañero detrás de cámaras de la audiencia, la sacaron del cajón en la Copa A y con eso también trajeron mucha agua, muchos campos abnegados, piscinazos, entre otras cosas, además de buen juego, hoy compartiremos en Agenda Deportiva. Señor director, presentamos los títulos de Agenda Deportiva en esta jornada de miércoles. Así comenzamos. Estos son los títulos de Agenda Deportiva presentados por Recreo Venecia, tu lugar ideal para fiestas y eventos. Triunfo clave, Juventud arrancó la Copa ganándole como local a La Valleja de Minas. Picó en punta en su serie tras lo que fue el empate entre Porongos y Juventud el pasado miércoles. Además, se jugó la Copa B y estuvo a 3 minutos de la clasificación. Cruz Real cayó en la ciudad de Rosario. Ante Rosario Atlético estaremos con el compacto. Liga de Isilda, que tuvo la goleada de San Rafael el sábado. Trunca quedó la fecha del día domingo. Con esto y mucho más, arrancamos Agenda Deportiva. Estamos en este primer bloque, como siempre, presentado por Recreo Venecia, tu lugar ideal para fiestas y eventos. Reserva a través del 099-345-699. Hay que marcar, antes de arrancar con todo el material que tenemos, que fue suspendida lo que es la tercera fecha de la Serie B del preparación. Los dos partidos que estaban pronosticados para la jornada de hoy, obviamente las inclemencias del tiempo de las últimas horas también influyeron. No se va a jugar entonces estos duelos clásicos zonales, ¿no? Porque sí, a ver, es cierto. Peñarol Artigas ha tomado un poco de, sobre todo para Peñarol, es de clásico. Y bueno, el duelo de Huracán de Juncal y La Paz fueron suspendidos, que iban a complementar la tercera fecha de la Serie B. Y hoy, mirá, los pronósticos dan bastante lluvia para el sur del país, incluso para el fin de semana, sí, ¿no? También. Hasta el martes que viene creo que daban lluvia. Y hasta un poquito más. Veremos. Sí. Y incluso, soy sincero, creo que en esta zona del país fue donde menos llovió. Estuvimos mirando imágenes del norte y del litoral, a gente que la está pasando mal incluso por tema de inundaciones. Bueno, vamos a comenzar con lo que ha dejado el este fin de semana. Obviamente, la Copa A acapara la atención, pero hubo también deportes de los que, por ejemplo, a Veiga le apasiona. No sé si tantos kilómetros, pero le gusta a Veiga. Hubo mountain bike internacional con representaciones de nuestros deportistas, señor Martín Veiga. Bueno, allí vemos imágenes de lo que fue el Atacama Challenge, donde diferentes competidores de nuestra zona estuvieron participando. Gerardo Martínez, Ricardo Choca, Daniel Viña, Javier Curbelo y Oliver Tulipán se subieron a la chiva para afrontar al desierto de Atacama. Tres jornadas del 27, 28 y 29 pasados, 33, 70 y 61 kilómetros en ese orden. Y les cuento un poco cómo fueron sus posiciones y el tiempo. ¿Qué es lo que menos le ha de importar a estos competidores, sino lo importante es la experiencia de haber atravesado el desierto de Atacama y haberlo hecho de muy buena forma? Tenemos Gerardo Martínez, que en la general salió en el puesto 417, número 30 en su categoría, 13 horas 18 minutos 32 segundos. Ricardo Choca en la posición general 468, dentro de su categoría en la 17, podemos ver allí los trillos, sí, y lo está complicado. Está complicado, 13 horas 56 minutos 59 segundos. Daniel Viña, 194 en la general. En la categoría quedó en el número 39, 10 horas 51 minutos 42 segundos.
Javier Curbelo en la general 472, dentro de su categoría en la posición 63, 14 horas 39 segundos. Y Oliver Tulipán en la general 602, pero en su categoría décimo primero, 17 horas 21 segundos, recordamos, en una altitud de entre 2.400 metros y 3.970 metros, un total de 164 kilómetros en las tres jornadas. Impactante. No le puedo agregar otro calificativo realmente. Observando las imágenes, viendo lo que pudieron desarrollar estos amantes del ciclismo. Hay que ser amante realmente. Se escuchaban, ¿no?, los audios y contaban. Esta experiencia es inigualable. Atravesar este desafío es una cosa inigualable. Lo repetían una y otra vez. Realmente los paisajes que enviaban a través de un grupo del cual yo pertenezco, enviaban fotos que realmente, o sea, te sacaban las ganas de afrontar si no estabas bien preparado este tipo de enfrentamientos con el paisaje, nada más y nada menos. ¿Algo más para acotar? Sí, tenemos la participación también Río Pinto, que Marcos tiene algún detalle mejor que yo. Sí, la participación destacada de Tatiana Díaz, ¿no? La joven libertense, que quedó tercera en su categoría, damas menores, con un tiempo de 3 horas 59 minutos 46 segundos, casi 4 horas, para recorrer los 85 kilómetros, pero 85 kilómetros bastante complicados. Y bueno, terminó siendo entonces tercera la libertense, y además quedó entre la segunda de las uruguayas que participaron, quedó como la segunda. Justamente la mejor uruguaya ubicada fue una representante de Playa Pascual, Stephanie Barrios. Así que dos de el las. El departamento quedó él, más que quedó alto, ¿no? Bien, más que representado. Así que las felicitaciones para ella. Y bueno, podemos ver si quizás para próximos programas podamos tener la palabra de la joven libertense. Exactamente. Y recordar de que falta muy poco para la carrera de aquí de Libertad, ¿no? Así es. Lo vamos a desarrollar en un rato. Podemos compartir. A recordar nuevamente la información. Pero bueno, también puede. Yo creo que igual este quinteto viene con ardua ventaja, ¿no? De sin preparación al menos, ardua. Sin lugar a duda. Más allá de esto, repito, no es para ver quién llega, quién no llega, sino es la experiencia de participar en este tipo de. Pero cruzar la meta ya es un campañón. Hay que ser claro. Eso es el premio mayor. Sin duda. Hay otras menciones importantes, como es el interrelacionamiento con ciclistas de todo el mundo, porque son carreras internacionales y creo que ahí es donde está el gustito también de recorrer trillos arduamente difíciles, pero de la misma manera compartir experiencias que son inigualables. No sé si Martín ya lo dijo porque yo estaba concentrado en lo de Tatiana, pero sí. También participaron Río Pinto, Mario Lapele y el Diente Fernández, ¿no? Diego, sí, Fernández. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a meternos en lo que. Vamos a ubicarnos cronológicamente. Vamos. Vamos a arrancar con la Liga de Silda. Tercera fecha de la Serie B. Reitero, fecha que se iba a completar hoy y que fue suspendida por las inclemencias del tiempo. Arrancó la semana pasada, el día jueves, por la noche en la Colonia Damón. Presentamos Rampla 0, Río de Panta 0. Ya las imágenes, estuvo usted, señor Soto, por allí. ¿Quién lo estuvo acompañando? A ver. Estuvo el Bochita Hernández y estuvo el Bichi Durán también. ¿Durán ya llegó, señor director? No. Creo que no. Sí, está llegando. Bien, bueno. No sé cómo arrancamos el programa sin él, ¿eh? No podemos. Sabíamos que estaba en la puerta, por eso arrancamos. Ah, perfecto, impecable. Gracias, señor director. Hay que ir a alguien abriendo la puerta. ¿Eh? Sí, exactamente, ese es el tema, ¿no? Esto es lo que tiene la alta definición. Bueno, partido enredado, partido entreverado, señor Soto, que terminó en igualdad a cero. Lo primero que quiero marcar, a ver, ayúdeme usted si estoy equivocado. Usted estaba allí en el terreno de juego. No quedó muy, no se divisaba muy bien la indumentaria, el tema indumentaria. Sí, los dos vestidos con los colores oscuros. Colores oscuros. Le digo más, el único que resaltaba era Marcelo Aniel por el peinado, ¿no? Lejos. Sí. Ah, la camiseta de los boleros también. Esta es una de las chances. Sí, también. Sí, pero mire que la de Pérez, la de Gastón Pérez, media azul, también podía llegar a confundir. ¿Quién estuvo arbitrando por allí? ¿Recuerda? Sí, como no, ya se lo digo. Perfecto. Estuvo el señor Luis Maciel, acompañado por el amigo Tato Rodríguez y Javier Busco. En este partido, bueno, que terminó 0-0. Que tuvo situaciones para los dos lados. Fue
enredado, muy luchado, muy disputado. Había mucho juego también, ¿no? Este, sí, Rampla sí. Venía de perder con La Paz, necesitaba sumar. River había jugado un solo partido. River había jugado un solo partido y lo había ganado. Quizás para River sea hasta más positivo el resultado, ¿no? Porque también tenemos en cuenta que, bueno, lleva 4 puntos de 6 y sacó un empate visitante. Pero bueno, tampoco... Aquí la duda del primer tiempo. ¿Qué pasó en el área de hay penal o no hay penal? Y pareciera que sí, pero también había duda hasta de dónde había sido, ¿no? Pero si fuera o adentro. Buena actuación de Márquez. El arquero de Rampla. Sí, vestido igual que el juez también, sí. ¿No? Esos detalles por ahí que el juez tendría que tener en cuenta. En cuenta, esto comparto, porque la única diferencia es que uno es pantalón largo y otro pantalón corto. Claro, también una cancha, bueno, a ver, las canchas, por supuesto, cuando se juega de noche, las luces no son las ideales. También se hace muy interesante el tema de las pelotas quietas. No estuvo fino River en ese sentido, pese a, bueno, a tener pateadores interesantes, como el propio portero, ¿no? Gastón Pérez. Pero también Nicolás Pricoli cuando entró. Sí, señor. Que fue el que anotó el partido. Buena zurda. Tuvo un tiro libre que pasó bastante cercano. Pero bueno, se hizo muy luchado. Buen partido de Marcelo Ñel. Tuvo cerca de anotar un gol en el segundo tiempo. No es hora de chiste todavía, Soto. Después de la 23, la hora del humor. Está hablando, sí. Discoteca Facal que entró a los 35 minutos. Arrancó como suplente. Pero tampoco pudo desnivelar. Ahí vemos, creo que este fue el tiro libre de Pricoli que pasó cerca. Ya hay imágenes de complemento, ¿no? Sí, en segundo tiempo tuvo un poco más cerca ahí. Un poco más cerca a River, si se quiere. O más el control de la pelota, ¿no? Pero Rampla también lastimó con las pelotas quietas. Aquí vemos este centro. Y el mando que no fue de la partida, ¿no? Ingresó también, lo tengo por aquí, en el minuto 60. Y con su pegada sí. Puso en peligro el arco de Pérez. Por eso, teniendo en cuenta de los buenos pateadores que había, uno esperaba que, bueno, la pelota quieta fuera... Ese remate que hacía Lucio. Sí, fuera desnivelante, pero no lo fue. Creo que, en definitiva, me parece que fue un justo empate. Y siguen en carrera los dos, digo, River... Es uno de los punteros con 2 partidos jugados. Rampla suma 4 puntos en 9 puntos jugados. Pero sigue en carrera, ¿no? Una serie que, la verdad, yo la hago muy pareja. Sí, comparto. Por ahora todos tienen chances. Acá Chispas acierto, perdió 2 partidos. Pero si le gana a Rampla el domingo, se va a meter en la pelea. Hay que ver también Peñarol. Tiene que sumar porque también está sin unidades, pero jugó un partido solo. Creo que La Paz, con una victoria más, se podría empezar a despegar. Pero en realidad... uno mira y dice, bueno, pero tampoco puede decir sí, de antemano que va a ganar, porque son partidos que se han definido ahí. Por ahí el año pasado era igual de pareja, pero había equipos que estaban un poco desparejos hacia abajo. Este año están todos bastante bien armados, La Paz se armó mucho mejor que el año pasado, el propio Rampla está más armado, entonces se hace más pareja esa pelea, ¿no? Artigas, por ejemplo, que el año pasado... estaba mejor, este año tiene un plantel más parejo también, de hecho ya perdió un partido, Peñarol también tiene un plantel parejo, o sea, la verdad está linda la serie, veremos qué pasa, ¿no? Creo que hasta la última fecha por lo menos van a llegar 5 o 6 equipos con chance. Bueno, me permite mandarle un saludo a mis hijas, a Martina y a Bianquita. Nos adherimos, yo me adhiero. A Bianquita que nos está mirando por la... Hoy durmió una pequeña siesta tarde, Bianca, 7:30 se durmió una siestita, así que hoy creo que vamos a llegar directo para cantar a Romiño, así que el saludo para las dos. Yo que ya que estamos con la parte de saludos, quiero también, porque nos olvidamos al principio, pero bueno, un saludo muy grande a la gente de Juventud, que ayer cumplió años, 75 años. Un saludo a la gente de Rampla, que ayer cumplió 52 años. Uh-huh. Un saludo a la gente de la Liga Mayor, que hoy está cumpliendo 22 años también, de fecha de su fundación, el 2 de mayo de 1996. Así que aniversarios bastantes por aquí a la vuelta. Muy bien, presentamos el otro compacto que tuvo la semana y el fin de semana en la Liga de Silda. Terminó siendo goleada, presentamos San Rafael 8, Ciudad del Plata 1, esto por la Serie A. El compacto de San Rafael es una presentación de Pollería Rafael Peraza. Calidad en pollería y roticería. Delivery todos los días hasta las 13 horas. Pedidos al teléfono 4346-2453. Bien, Veiga, vamos con usted. En la cancha de San Rafael, por allí, con la cámara de Leonardo Bocha Hernández, que se empapó y tuvo que hacer malabares para tratar de traer estas imágenes, el arbitraje de Carlos Montes, Orlando Rodríguez y Pablo Tedesco, la victoria de San Rafael ante Ciudad del Plata. Lo mismo que en el compacto anterior. Exacto.
el tema de las indumentarias. Y acá el short de San Rafael es lo que hace un poquito zafar, ¿no? Es pero... lo único, pero la dificultad de los árbitros para seguir eso. La pelota que a continuación va a sacar la saga platense a medias. Y el Pata Bentancor que remata, rebota y Carvalho que dispara contiene el meta Carlos Melo. ¿No tengo que anunciar los goles de Carvalho hoy entonces? No, hoy no le toca. No, no. Pelota larga que sale desde el fondo Santo. La captura, Galoso. Que se va en profundidad. Le va a ganar la carrera a Johnny Pérez. Centra por bajo. Y desde la media luna va a llegar Páez para definir. Minuto 20. Juan Ignacio Páez, 1-0 San Rafael. Gran mérito de Galoso en esa corrida, ¿no? Enorme mérito. Van a haber varios goles en este compacto de definición desde la media luna. Buen control y buena ejecución de Páez. Pero reitero, gran mérito tiene Galoso. Tiro libre que va a salir con mucha potencia. Pica. Y el pique, opa, le podía llevar una mala pasada a Calero que la manda al córner. La vemos nuevamente por allí. El agua en la cancha podía complicar. Sí, señor, complicó el pique. Carvalho que le va a mandar al punto penal. Y Páez que no define bien. Va a venir la cava con el tiro libre por bajo. Y Carvalho que anticipando consigue el gol minuto 30. Juan aparecía en el formulario. Usted le decía a Pedro, puede ser 2-0 San Rafael. Pedro Du Carvalho. Y son tres. Aguántelo, ¿eh? Usted sabe que estuve haciendo las consultas al respecto en la semana. Vaya. Ahora le cuento. Pasar. Tiro libre del platense que se va a perder hacia afuera. A ver un córner para el local. Que no terminan de despejar y Martín Díaz, que cabecea un tanto débil, contiene el arquero. Aquí hay una buena combinación de los de Cazar en tres cuartos de cancha para que Martín Díaz haga esto. Remate rasante que consigue la anotación, minuto 42, 3-0 se ponía San Rafael. Te ha sacado una diferencia importante en el encuentro. Y es un recurso ideal para este tipo de días y de escenarios, ¿no? Cuando la pelota rosa, y más cuando está bien el campo de juego, rosa y se va. De días por Martín, dice usted. De jornada. Tiro libre de Pintos al área, no la terminan de sacar y Luis Lapizaga que define sobre la línea, minuto 53. Luis Lapizaga ponía el 3-1. Gracias, estuvo perfecto porque es tipo de jornada, no día, porque a las 9 de la noche imposible, ¿no? Estuvo bien la corrección, el gol de... Bueno, está bien. Discúlpeme Martín, si no le molesta, es Alberto Lapizaga el autor del gol de Ciudad Plata. Bien. El hermano de Luis. Puede ser. Galoso para Díaz, Díaz para Galoso, centro atrás y Díaz que no puede definir de la mejor manera. ¿Y si no le permitimos la interrupción? Es para aportar nomás. Ah, bien. Bueno, aquí veíamos un gol... Pero estaba todo invalidado por posición fuera de juego. Mire usted. Galoso, Páez, Díaz intervenían en esa jugada. Parece estar un pasito, ¿no? Que Páez termina entonces invalidada. Juan Ignacio Romero, que centra y luego del quede defensivo, llega el delantero Santo para el gol. Adivine quién. Pedro Du Carvalho. Minuto 62, 4-1 se ponía San Rafael. Todos se frenan, todos muy estáticos. Y el más activo, por allí, el centro delantero Santo. Captura el mediocampo local y conecta rápido con su delantero para que ante la salida de Melo defina y aumente la ventaja. Minuto 71, Marcos. Lotería. ¿Otra vez? Sí, señor. Pero Du Carvalho. 5-1 se ponía. Ay, no quiero escuchar un relato de San Rafael este año. Ay, lo que va a ser. Unipersonal por allí, del Pata que captura, elude, dispara y anota. Minuto 82, Jonathan Bentancor para el 6-1. Lo vemos nuevamente. Juan Pedro, sí señor. Díaz que en la medialuna se saca dos marcas, remata y un tanto más. Martín Díaz, minuto 85, 7-1 ya. Para el equipo de Mauro Casal. Vieron que son similares por el centro. Media luna, sí. Es cierto que a veces tiene la salida por el costado. Carvalho que llega en profundidad. Mete una rabona de centro y parece ser la cava que define sobre la posición del arquero Melo.
y allí pelota que consiguen entre la Cava y Dani Rodríguez, este último se frena y se la cede a la Cava, que define para el octavo, minuto 89, Joaquín La Cava, 8-1 San Rafael. Eran tres contra el portero, ¿no? Sí. Ya era un desbarajuste la zona, la última zona de Ciudad del Plata. Y de esa manera entonces se cierra el partido con la victoria de San Rafael en la noche del sábado. 8. Segunda victoria de San Rafael, cuarto gol de Carvalho en el torneo, ¿no? Lleva 4 goles con los 3 que marcó, el hat-trick que marcó el pasado sábado. Destacar una cosa nomás, sí. A ver, no es para destacar, pero cuando se estas cosas, este tipo de goleadas, uno dice, bueno, pudo haber sido expulsado, una sola amarilla en Ciudad del Plata, ¿eh? Justamente no, sí, para Luis Lapizaga, conducta pese a la derrota y pese a la adversidad del resultado, conducta... muy buena los jugadores de Ciudad del Plata, la mayoría aparte juveniles, ¿no? Estaba mirando el plantel que jugó el otro día, del año pasado no hay nadie. No, prácticamente. No, algunos jugadores que alternaban o que jugaban en reserva, como el caso de Peter Méndez, de Nahuel Melián, que por ahí son los jugadores de más trayectoria, el propio chico Juan Pinto, que estuvo en Juventud, pero el resto son todos jugadores jóvenes, muy chicos, algunos que eran cuarta división el año pasado o que tienen edad para cuarta este año, ¿no? Muy bien, entonces la victoria de San Rafael, bueno, que da un paso importante ya, sí, pensando en la clasificación. Por sí, más que segunda fecha, 6 puntos. 6 en 6, en la serie donde hay 5 fechas, yo creo que acaricia la clasificación. A ver, lo anunciamos el otro día, ¿no? San Rafael es el gran candidato. De ahí a que después gane, bueno, es otra historia, ¿no? Pero creo que por cómo se preparó, por cómo se reforzó, y bueno, también por un poco por la historia. San Rafael debería ser uno de los candidatos a ganar este torneo. Vamos a repasar lo que ha dejado las formativas en la Liga Mayor, también fecha que se iba a complementar entre hoy y mañana, ya hoy por ejemplo se suspendió, pero tiene estos resultados en sub-15 y en sub-17, señor director, adelante. Muy bien, en sub-15 Campana ganó un partido trascendental al vencer 1-0 de visita allí en el Chanquet a Universal. La victoria de San Lorenzo 3-0 ante Nacional. La victoria de River 2-0 entre 33. Río Negro Central fue postergado para hoy, pero no se jugó por lluvia. Campana amplía ventajas. Tiene 14 puntos, es cierto. Si Río Negro gana sus dos partidos pendientes, llegará a 15 y lo pasará. Pero tiene que ganarlos todavía, ¿eh? En puntos ganados, Río Negro es virtual líder, ¿no? Sí, señor. En vamos punto perdido, perdón. Vamos a sub-17, donde sí, Campana cayó allí ante Universal. Sobre dos tantos final, contra uno Universal. Sobre el final. San Lorenzo le ganó 2-1 Nacional y River 2-1 a 33. Con estos resultados, Campana pierde la punta. Y ahora justamente el líder es Universal con 13. Campana 11, San Lorenzo 9. San Lorenzo también lo puede pasar a Campana si gana su partido menos. Hay que ver Central, ¿no? ¿A cuánto llegaría si gana los dos partidos? A 12. Es mejor ver las tablas cuando estén completas, ¿no? Sí. Porque por ahí puede engañar. Nacional con Tito Borjas, River con Río Negro, Campana con San Lorenzo y Central con 33. La próxima fecha, libre Universal. Recordemos que en algunos casos se da que hay un partido pendiente, pero además que Campana, por fecha ejemplo, libre. No ha tenido fecha libre. Y sí, la mayoría, creo que quedan dos fechas, le queda quedar libre Universal, la Campana y a Tito Borjas, creo. A ver, otro detalle no menor, está pendiente de la quinta fecha, también se iba a jugar Universal hoy. Universal Nacional. Universal Nacional, Universal, Nacional, porque Universal. Nacional. También fue suspendido en su 15, se jugaba mañana en su 17, está complicado para que se pueda jugar. Es decir, no está completo en ese sentido también el fixture y cobra, por ejemplo, en su 15 mucha importancia los partidos que tiene atrasado el equipo Universal. Y, en su 17. En su 17 y en su 15 Río Negro. En su 15 Río Negro. El equipo de Severita que tiene el partido atrasado de Central, que también está ahí entreverado en la Central categoría. Central también está entreverado y tiene posibilidades, por supuesto, sí. Muy bien. Cerramos este primer bloque de Recreo Venecia, tu lugar ideal para fiestas y eventos. Reservas a través del 099-345-699. Luego de la pausa nos vamos a meter con la Copa B, porque estuvo muy cerquita el equipo de Cruz Real de sellar su clasificación a la segunda fase. Ya venimos. En Barraca Cubito, todo lo mejor. En Barraca Cubito, además del tradicional servicio de barraca y ferretería, artículos de iluminación, mobiliaria para baño, pinturería y más, permanentemente proponemos ofertas imperdibles. Mire qué precio, impermeabilizante Sika, 2 latas de 20 litros por $2,990. Oferta hasta agotar stock.
Barraca Cubito, Wilson Ferreira Aldunate, entre 25 de agosto y Rodó. Teléfono para consultas y pedidos, 4345-5090. Barraca Cubito y sus permanentes ofertas imperdibles. Carlos Espino, técnico autorizado por UTE. Instalaciones eléctricas, comerciales, residenciales e industriales. Trabajos garantidos. Carlos Espino, Artigas 569 Libertad. Infórmese a través del celular 099-159-873. Para lo que necesiten electricidad, consulte a Carlos Espino. Como me gusta ir al señor Pollo y ponerle alegría a mi mesa. Tiene un sabor especial, es pura calidad. Es una fiesta para el paladar. No hay otro como señor Pollo. Señor Pollo me hace feliz. Vende calidad, regala naturaleza. Abierto todos los días. El tiempo es el mejor aliado al momento de prepararse para la calefacción de su hogar o empresa. En Cámara Piscinas, desde ya se encuentran disponibles excelentes opciones de toda la línea de estufas Amesti, con una opción ecológica de bajo consumo y un modo de instalación central que asegura una temperatura ideal en cada ambiente. No espere a último momento. Consulte y aproveche los excelentes precios de inicio de temporada. Amesti, calor de hogar. Consulte en Cámara Piscinas y verá que hay una opción para su hogar. Ruta 1 y carretera al penal, teléfonos para consultas, 4345-3765 o celular 091-691-999. Parador Lo del Nico. Bar, restaurante, parrilla, minutas, picadas y una atención con años de experiencia que busca brindar el mejor servicio. Envíos a domicilio. Parador Lo del Nico. Una esquina con historia en Libertad. Por pedidos al clásico teléfono 4345-2310. Alejandro Reyes, herrería de obra, carpintería en aluminio. Portones basculantes y automatización para todo tipo de portones. Primera herrería y carpintería de aluminio en el departamento. 40 años de experiencia en el rubro. Alejandro Reyes, herrería de obra y carpintería en aluminio. Agraciada 928 Libertad, teléfonos para consultas 4345-2140 o celular 094-868-099. Eddy Merckx, venta y reparación de bicicletas, mecánica y venta de accesorios para competición. Representante oficial para la zona de las marcas Mérida, Specialized y Bianchi. Visítenos en Ruta 1 Casi Clausoles de Libertad y conozca nuestro servicio, asesoramiento y excelentes opciones en bicicletas de competición. Eddy Merckx Bicicletas de Diego Fernández. Los esperamos. Abrimos este segundo bloque presentado por Parador Lo del Nico, un clásico también, Parador Lo del Nico, como dice nuestro amigo Diego Méndez, para comer saludable y rico pase usted por Parador Lo del Nico, telepedidos a través del 4345-2310 o en la clásica esquina de Ruta 1 y 25 de agosto. Las pilchas de agenda deportiva, ya me dijeron que para el Día de la Madre tengo que ir a ese lugar. ¿A dónde, Veiga, por favor? A Citadino. Y es importante el comentario, producto de que es cierto, la gente nos puede mirar a nosotros que estamos impecablemente vestidos, pero también hay indumentaria para las mujeres, especialmente también para el Día de la Madre. Citadino se prepara con una cantidad de prendas para que puedas asesorarte y ver qué le vas a regalar a tu mamá en Citadino, la mejor opción. Allí el 25 de agosto, 10.09, a pasitos de Medina. Chequear a través de las redes sociales diferentes. Hoy por hoy, que hace un clic y ya queda con un me gusta y ya va expreso, ya sabe lo que tiene que tener. Bueno, señor Soto, nos vamos a... ¿Le parece ir a la ciudad de Rosario? Me encanta. Vamos a Rosario, señor director. Presentamos la Copa Nacional. Lluvia de corazones. Sí. Le presentamos la Copa Nacional de Clubes Divisional B. Estuvo a tan solo 3 minutos Cruz Real de sellar su clasificación a segunda fase. Bueno, si había humedad,
el sábado, mire lo que era el escenario de Rosario. Esto estuvo Fernando Marrero, tuvo por Rosario, ¿no? Fernando Marrero. Vean esta imagen. Esto sí que es amor a la camiseta, ¿eh? A ver, expliquemos. Digo, hay un tema que la OFI prácticamente no suspende. Solo lo suspende el juez en la cancha. Sí, exacto. ¿No? Y muchas veces, por un tema de costo, de los viajes, todo el mundo quiere jugar para ir a lugares donde realmente es imposible jugar, ¿no? Esta es una cancha. Ese es uno de los casos. Aquí el análisis del partido tiene que ir de lado. No se puede analizar lo que pasó en la cancha porque, es obvio, ¿no? Cómo está el campo de juego y cómo va a estar después con el paso de los minutos, ¿no? Sí, señor. El ingreso de los equipos, el saludo protocolar Fair Play, foto de rigor. Puede entrenar toda una semana, un mes, una pretemporada para jugar un partido, pero si el partido está en estas condiciones, queda todo de lado. Además, estaba mirando estadísticas, fue el abril más seco en 48 años. O sea, uno puede estar entrenando, es una pretemporada, marzo y abril, para llegar a un día como el de hoy. Sí, pero no en estas condiciones. Esta es la primer pelota que se le frena a Cristian Silva y ya en 10 segundos empapó el short. El remate de Brito que se va ancho ante la mirada atenta del portero Garat. Atención, jugada rápida, pelota puesta contra el área. No es feliz la reacción del arquero Techera y Edgar Greising marcaba la apertura del marcador. Pelota que fue a restar el portero Techera, la dejó prácticamente en el mismo lugar. Y Edgar Greising marcaba el primer tanto del cotejo, minuto 18. Este chico es uno de los que vino, creo que si no me equivoco, de Peñarol, de Montevideo. Lo dijimos cuando hicimos el partido aquí en Rafael Peraza, que estuvimos hablando de Rosario Atlético. Era uno de los chicos que vino de Montevideo, ¿no? Del fútbol profesional. El envío había sido de Guillermo Álvarez. Y el gol de Greising para que ganara Rosario Atlético ante Cruz Real. Aquí el pique que hace que la pelota vaya más rápido de lo habitual. Techera tuvo que contener porque iba expreso el futbolista Alexis García. Aquí el golpe de cabeza que tiene un roce y se va ancho. La salida de Garat. Brito la pone en el área. Carlos Rodríguez cabecea. Rebota en la humanidad de Leonardo Álvarez. Pero el árbitro da saque de meta. Pelota que va contra el área. Pelea García, se la lleva. Y el remate se va ancho. Del autor, recordemos, de aquel golazo en Rafael Peraza. Sí, señor. Esta es clara. El envío pasado, Celis que no y Carlos Rodríguez tampoco por el segundo palo. Guillermo Álvarez que la pone en el área. Queda reclamando incidencia penal cuando restaba el Obreiro y el rebote. Vamos a observar de que claramente le pega en el cuerpo Machado, ¿no? Y además aleja las manos y los brazos. O sea. El tiro libre de Jerez. Esta es buena de Techera porque la pelota como es complicada en este tipo de escenarios, ¿no? Pica y toma una velocidad increíble. Lo vamos a ver en otros partidos cómo le jugaron una mala pasada a los porteros. Complemento. O se estanca también. También. Que puede pasar, es una incógnita. Celi que pone la pelotita en el área y el que se zambulle a la red de Santiago Chucarro López. Cabezazo y gol, nada que hacer para Garat y lo empataba tempranamente en el complemento. El equipo de Cruz Real a los 5 del segundo tiempo. Gol con aditivo anímico por el momento en el que se realiza esa paloma o especie de cabezazo medio extraño de Santiago Chucarro López que consigue la igualdad. Ayúdeme, ¿segundo gol de López con la camiseta Cruz Real? ¿Sí? No lo estoy confirmando. Bueno. ¿Me lo puedo confirmar? Sí, claro. Ya. Si es usted tan amable, usted que es el hombre de la estadística de los archivos. Me tomó por sorpresa. De los archivos S, porque son de SOT. Sí, sí. Esta es buena de Techera. Aquí la van a... Aquí, atención que tenemos polémica. Cambón que pone la pelota en el área. El que arremete Jerez anota a Alexis García. Pero miren el lineman desesperado con el banderín arriba. No le da bolilla al árbitro. Pero hay que marcar... Porque claro, García está habilitado, pero el offside viene aquí. En esa incidencia, cuando hace la diagonal Jerez. El número 16. Ahí es donde está la inhabilitación que tiene el lineman. Después García, claro, estaba habilitado, notoriamente habilitado, porque viene de atrás. Pero el problema era con Jerez, que estaba ahí.
posición ilícita, marca la posición adelantada Lyman. Invalida la jugada. Por ende, gol que fue anulado. Aquí, García dijo, está precioso para tirarse. Está divina la tarde para tirarse en el área. Zona de mucha agua, mucho charco. Lo obrero que va a restar. Hay un agarrón, pero un agarrón, no un empujón. Hay un leve agarrón de la Obrero, hay que decirlo, pero no es un empujón. Y cómo cae García, no compra el árbitro. Es claro. Piscinazo, que pudo haber sido cobrado penal, porque existe, creo, el agarrón. Aquí esta es clara para Cruz Real, que va a restar en la línea Georgie López. El remate le salió demasiado centrado, justo sobre la posición del futbolista que estaba en la línea. De Diego González el remate, ¿no? Sí, sí. La sacan en la online. Momento de Cruz Real en el compacto. González, López. González, era buena la intención. Quedó corto el cabezazo a la mano de Garat. Tiro libre cerrado. Increíble el gol que se pierde Cambón. Realmente. Raro el cabezazo. Sí, la sacó, Veiga. ¿Sí? Raro, no, la sacó. Y después López, que quiso restar. En medio largo del portero Garat. El que va a aguantar es Alexis García. El que pasa es Anthony Corbalán, que pisa el área y define muy bien. Minuto 42 del complemento. Y Corbalán le dio la victoria muy importante a Rosario Atlético para quedar también a un pasito nada más de la clasificación. Que no falte el pelotazo frontal en nuestro fútbol. Eso, no. A eso iba. Estamos ante dos equipos que manifestaron por lo menos tener salida prolija, tratar de cuidar la tenencia y la posición de la pelota. Y muchas veces, como se dice en la jerga de los entrenadores, el plan B es el que te salva. Es un pelotazo frontal y directo el modus operandi que tiene Rosario Atlético para llegar al gol. Una le va a quedar a Cruz Real para empatarlo. Es este remate débil. López que ensaya una chilena. No van a poder poner la pelotita nuevamente en el corazón del área. Brito juega rápido el tiro libre y el envío cerrado que se va afuera. Victoria de Rosario Atlético ante el equipo de Cruz Real. Cruz Real. Qué bueno. Insisto, a los dos lo deja a un punto de clasificar. Es más, Cruz Real tiene libre, lo vamos a repasar después. Tiene libre el próximo fin de semana. Pero pueden clasificar los dos sin jugar Cruz Real. Lo vamos a estar explicando en un ratito nada más. Los invito al trabajo que realizaron nuestros compañeros en la ciudad de Rosario. El camarín visitante, el camarín de Cruz Real, que sacaba las conclusiones una vez culminado el encuentro. Línea general es un buen partido, creo que igual cometimos bastantes errores, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, somos un cuadro que en ese sentido minimizamos los errores. Hoy creo que por el tema de la cancha, la ansiedad de algún jugador capaz que llegó a cometer algún error y bueno, terminar en el segundo gol de ellos cuando creo que nosotros estábamos mejor parados y capaz que para definir y llevarnos tres puntos. Ahí está, lo bueno que queda otra oportunidad, ¿no? La última fecha ante Semillero, bueno, para poder ganar y clasificar. Sí, seguro, si bien la clasificación está ahí, tenemos que ganar a Semillero, pero bueno, la idea de nosotros era llevarnos ya la clasificación desde acá para especular un poco también con el tema del plantel chico que tenemos, darle un poco de descanso a los jugadores, capaz que probar a Maurente, que está volviendo de una lesión, pero esto nos indica que ahora, bueno, hay que salir con Semillero a ganar y esperar para tratarlo más de terminar primero y terminar mejor en la serie, ¿no? Qué incertidumbre al principio, ¿no? Porque no se sabía si se jugaba o no, todos colaborando para sacar el agua de la cancha. Sí, es así, nos tocó a todos un poco de los que nos gusta este tipo de fútbol, sabemos que es así, que es lo lindo. La gente de una mano, la gente de Atlético, nosotros también, tirando con lampazos agua para afuera para jugar, porque la verdad que no nos servía ni a nosotros ni a ellos irnos, había que jugar. Y bueno, salió un lindo partido, creo que es el lindo partido con el estado de la cancha, que estaba bastante, entró todo bastante bien. Hoy se llevan los puntos Atléticos, creo que en suma es también, son justo ganadores. Nosotros cometimos errores, ellos se pueden aprovechar y es así. Ahí está, ahora la próxima fecha tiene libre Cruz Real, ¿no? Sí, tenemos libre y jugaremos, no sé si entre sábado o domingo con Semillero, porque creo que hay día de la madre, no sé, me habían comentado algo de eso. Pero bueno, la idea es ya espera que jueguen entre ellos. Sabemos que un empate entre ellos también a nosotros nos posiciona muy bien.
y bueno, y después esperar a ver qué pasa. Era el que menos errores cometa y los cometimos nosotros. Y bueno, la verdad que está imposible porque tenías partes del terreno que podías bajar la pelota y de repente la pelota se trababa, te quedaba ahogada y no quedaba otra que el pelotazo. Entonces, era el recurso que te salía en el momento, había que improvisar en el día de hoy. Y bueno, y después el tema de los errores nos jugaron en contra, que nos costaron 2 goles. Que bueno, hoy lo sufrimos, y pero está. Bueno, hicimos lo que pudimos, creo yo. Bastante salió para lo que pudimos hacer. De ambos lados, ¿no? Porque yo también tuvieron complicado, pero eso fue todo, yo creo, lo que pude ver desde adentro. Ahí está. Para los defensas es más complicado, ¿no? Con la cancha así, ¿no? Porque hay que sacarla lejos. Sí, porque aparte vos sabés que te va a venir pelotazo aéreo. Sí. Y vos no sabés si te pica y la pelota se va rápido o si muere ahí. Pues si te cae en un charco, como pasó en el día de hoy. Y bueno, fue un partido donde fue mucho pelotazo para los lados. Yo creo que recién en el segundo tiempo se bajó un poquito más la pelota, se intentó, pero tampoco se podía. Y bueno, la verdad que es muy sufrido el partido. Y el tema de las piernas, viste que el cansancio, estos partidos así te matan. Ahí está. Bueno, justamente en ese sentido, positivo para Cruz Real, que el próximo fin de semana tiene libre. Después, bueno, una final, ¿no? Contra Semillero para lograr la clasificación. Sí, ni hablar. Sí, ahora esta fecha libre nos va a venir bien. De todas maneras tenemos que ir trabajando duro, pero bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener un descanso y vamos a llegar mejor, sin duda. Colmando las expectativas Cruz Real en esta Copa, ¿no? Sí, estamos contentos, como siempre. Vamos paso a paso, pero siempre soñando en grande. Y gracias a Dios se está dando todo. Era otra cosa, sí, llevamos los 3 puntos, no, porque era un alivio grande para nosotros, que esa era la idea. Pero bueno, más allá del bastante simple, porque el viaje también fue cansador, ¿viste? Y todo eso, no. Pero no, yo creo que estamos bárbaros. Allí entonces la palabra de Firpo y el obreiro, del entrenador Martín Firpo. Reitero, Cruz Real puede clasificar el próximo fin de semana sin jugar, teniendo jornada libre. Vamos a las repercusiones que tuvo el camarín local, el de Rosario Atlético, que también logra un triunfo importante, el segundo consecutivo, que lo pone muy cerca de la clasificación. Sí, por suerte creo que ya estamos medio ahí, a un paso. Y bueno, quedó esa y había que meterla. Ahí está, un partido trabado, ¿no? La cancha complicó también. Sí, era para cualquiera de los dos. Como está la cancha, son partidos que es para cualquiera. Ahí está, la Copa de Office siempre es difícil, ¿no? Siempre difícil, sí. La verdad que hay muy buenos rivales y muy buenos jugadores. ¿No era fácil llevar la pelota en ese pique que te mandaste para el segundo gol? No, la verdad, se venía frenando con el agua y bueno, quedó ahí y pateé y que sea lo que Dios quiera. Ahí está, por suerte entró. Ahora decisivo el próximo partido, ¿no? Contra Semillero. Sí, hay que ir allá a jugar a la cancha de ellos y bueno, vamos a dejar todo para pa tratar de clasificar lo más arriba posible. Bueno, vamos a repasar números que ha dejado este fin de semana la Copa B. Obviamente los equipos de nuestro departamento, la Serie G, la H y la I. Donde tuvo jornada libre Campana, que queda con poco margen de error. Empezamos con la Serie G, lo que vimos hace un ratito. La victoria de Rosario Atlético 2-1 ante Cruz Real. Cruz Real por diferencia de gol, saldo más 3, es puntero con 6. Rosario Atlético, la misma cantidad de puntos, saldo más 1. Semillero 0. Semillero está obligado a ganar y a golear, porque tiene un saldo bastante negativo, ¿no? Tiene menos 4. En ese sentido, el equipo de Colonia, reitero, está muy cerca de la clasificación Cruz Real. Tiene que caer por goleada ante Semillero en la última fecha. El saldo de goles es lo mejor que tiene hoy por hoy. La tranquilidad que tiene el equipo de FIFA. Ojo, también si Semillero golea a Rosario Atlético, también es margen para Cruz Real, porque bueno, va a tener, Cruz Real va a llegar con más 3. Exacto. Y los otros equipos, Rosario Atlético están 0. Todo lo que derrota que sea para Rosario Atlético va a ser sacarle para goles, restarle, ¿no? -1, -2. Y ahí y el condimento que tiene libre en la última fecha. Claro, por eso. El condimento que tiene libre. Es muy difícil para Cruz Real. Es muy difícil que quede afuera Cruz Real. Comparto con usted. Para mí, como me gusta decir, no sé si usted comparte conmigo, tiene que suceder una catástrofe futbolística para que quede afuera Cruz Real. De los dos punteros es el que tiene más chance de clasificar. Va, para mí sí. Para mí. No. La terminología no le gustó. No calzó. Cruz Real está muy cerca de clasificar, creo que es lo positivo en la imagen positiva que además que dan en las declaraciones tanto Firpo como Loureiro, que lo escuchamos hace minutos nada más. Serie H, señor director, adelante, si es usted tan amable. Aquí Juanico aseguró el primer lugar, lo goleó a River 3-0 y lo dejó muy comprometido a River también. 9 puntos Juanico, clasificado primero. Estrella, mejor saldo de gol que River, 1 punto, saldo menos 1. Y River está con saldo menos 5. Con una unidad, saldo menos 5. Un dato nada menor. River va a tener que ganarle a Estrella.
ganarle a Estrella, porque el empate y lo deja muy comprometido. Tiene que esperar una goleada después de Juan y Cuánta Estrella del Sur. River está para mí obligadísimo a ganar la Estrella y después esperar lo que pasa en la última fecha, ¿no? Claro, porque yo decía eso, Estrella está perdiendo, tiene chance. Sí, señor. No, porque saldo de River es tan negativo. Que ganando 1-0 después, o sea, pierde por mínima y gana por mínima y se mete Estrella. Además, ahora, también este condimento, perdón, Marco, sí, se puede dar este condimento de que clasifiquen uno u otro sin ganar un partido. Claro. Porque Estrella puede clasificar sin ganar ningún partido. Claro, ¿no? Que es un condimento también muy importante. Y en esto la diferencia de gol, la goleada que recibe River, bastante complicado en una serie donde aparte Juanico se despegó. Juanico ya aseguró su lugar en la serie. Si Cruz Real es segundo, lo va a enfrentar, sí, al equipo de Juanico. Esto es un dato no menor. Cruz Real, si puede asegurar el primer puesto, va a evitar un rival fuerte. Si bien los otros dos equipos, los otros dos virtuales rivales pueden ser complicados, yo creo que Juanico es hoy por hoy, de esta parte del país, del interior, es uno de los firmes candidatos para poder lograr el ascenso. Serie I, señor director, si es usted tan amable. Bueno, en la serie de Campana, donde ganó sobre el final Ferrocarrilero 1-0 a Vida Nueva, Facundo González el autor del gol. Ferrocarrilero toma la punta de la serie con 5. Vida Nueva queda con 4 y Campana con 1. Jonathan González. Jonathan González, tiene razón. 5, 4 y 1. Bueno, Campana. Y tiene que traerse algo de Vida Nueva. Mínimo un empate. Tiene que traer algo de Vida Nueva el próximo fin de semana. Si no, queda eliminado. Si no, queda. Hay que ser claro. Si empata o gana, sigue con chance. Si gana, va a alcanzar la línea de Vida Nueva. Y le puede bastar con un empate aquí. Y dependiendo del score, le podrá hasta incluso alcanzar perdiendo aquí en el Camaití con Ferrocarrilero. Claro. El saldo de Campana es menos 2 y el saldo de Vida Nueva es menos 1. No, es más 1. Más 1, perdón, más 1. Tiene que ganar Campana para... Tiene que hacer 4 puntitos Campana. Tiene que hacer 4 puntos. Pero la ventaja que, es que... 4 puntos en estos hay que le quedan más el que tiene. O sea, exacto, llegará a 5. ¿Cómo? No puede hacer 5. Le quedan 6 para disputar. O hace 4 o hace 6. Para llegar a 5, dice usted. Claro. Para llegar a 5. Ah, bien, 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 bien. ¿Entiende? Correcto. O sea, ¿usted qué dice? No, ¿usted, pero usted qué pensaba? ¿Capaz tiene que llegar a la línea 5 o tiene que hacer 4 puntos en total? No. Hacer 4 puntos en esto que tiene. En estos dos partidos. Ahora sí. Pues yo le decía que si llega a la línea de 4 es arriesgado. Porque ahí tiene que hacer 4 puntos. Ahora sí. Tiene que hacer 4 puntos. Sí, tiene que hacer 4 puntos mínimo. Mínimo para la ventaja que define de local. Sí, de local. Pero tiene que ir ahora a Vida Nueva. Yo creo que en realidad el partido es el del domingo. Porque después en su cancha, bueno, ante Ferrocarrilero, que es un rival de otro estilo de fútbol, donde Campana ya lo enfrentó y fueron partidos, fueron parejos. Ahí Campana creo que si anímicamente, si gana este partido, anímicamente va a crecer. Por eso creo que el partido de Campana, ni hablar que hay que pensar en este partido, pero es este, ¿no? Sobre todo porque va a enfrentar a un rival durísimo de lo físico, sobre todo. En la cancha, de visitante y además con la mochila, y con la mochila de que si pierde queda eliminado. Claro. Porque cuando enfrenta a Ferrocarrilero o va a estar eliminado o va a llegar con la chance de clasificar. De 2 o 3 resultados para clasificar. Claro, pero no este partido contra Vida Nueva de visitante va a ser tremendo. Ya me anticipo, no está Antonini, no está todavía Felipe Reyes, que cumple su último partido de pena. Se viene recuperando bastante bien Ramón Valencio y si nada raro sucede, estará como a la orden del próximo fin de semana en el equipo de Campana, que bueno, tendrá el retorno de Parodi. Uno se imagina también el retorno de Bruno García a la oncena titular. Se jugó un domingo, que eso también por temas laborales que había complicado un poco el armado del equipo y del plantel para Andrés Munch. Sin lugar a dudas que es mucho más fácil cuando se juegan los días habituales para los encuentros de fútbol. Cerramos. ¿Tengo que cerrar con algo más? No, tengo que cerrar el bloque. No me queda. Que sí, señor. Me queda. Formativas de Liga de Silda. Señor Marco Soto, ¿usted está pronto? Cuando usted esté pronto, lo tengo acá. ¿Está listo? Bien. Vamos arriba. Muy bien. Muy bien, vamos con sub-15 entonces. Independiente le ganó 4-0 a River Huracán. Juventud 4-0 a Oriental. Y en el duelo de punteros, Huincan le ganó 2-1 a San Rafael. No se jugó, saca chispas y dio al plata. Aquí fue, iba el domingo de mañana. Se suspendió. Se suspendió por lluvia. Huincan 9 puntos, único puntero. Ahora tiene 3 escoltas. San Rafael, Juventud e Independiente con 6 unidades.
la próxima fecha tiene un partido destacado que es Juincan Juventud el sábado a las 2 en cancha de Juincan. Ahora vamos con Sub-17, la victoria de Independiente 2-1 ante Río Huracán, la goleada de Juincan 4-0 ante San Rafael y Juventud que le ganó 3-0 a Oriental. Las posiciones tienen dos punteros, Juventud e Independiente con 7 puntos, Juincan tiene 6, Oriental 4, Sacachispas 4. Si Sacachispas ganara su partido pendiente alcanzaría la línea Juventud Independiente. Pero el partido pendiente de Sacachispas se va a jugar probablemente el 21 de mayo, que es el feriado, es cuando se corre el feriado del 18. La cuarta fecha que tiene todo el sábado de tarde, Independiente con Oriental, Juincan con Juventud, Ciudad del Plata con San Rafael y River Huracán con Sacachispas. Bueno, le voy a pedir, si es usted tan amable, dígame, si lo tiene ahí a mano, porque tengo el amigo Matías Bularte un poco nervioso. ¿Los goles de Chucarro López? No, eso también. Eso también. Pero claro, como dijimos, que si sale segundo, su rival va a ser Juanico. Juanico ya está seguro de que va a formar parte de la Serie 3, porque ya es primero de su grupo. Sí, claro. Bien, va a ir con el segundo del G, hoy Rosario Atlético, estoy hablando de Juanico, y con el primero de la Serie D. Le voy a pedir, en caso de que Cruz Real sea primero, a ver, segundo, ¿quién es hoy en la Serie D, el puntero de la Serie D? Es Polancos. De Nueva Palmira. Sí, señor. Bien, ese rival hoy, virtual rival de Juanico, en la Serie Juanico. Pero, si Cruz Real es primero de la Serie, va a ir a la Serie 4. Va a jugar contra el segundo del grupo D, que hoy es Sportivo Barraca de Dolores, ¿no? Sportivo Barraca de Dolores tiene 7 puntos, va segundo. Bien. Esa serie también están los equipos de Tarariras, Maracaná y Peñarol. Sí. Bien. Vienen más relegados. Bueno. Vienen relegados. Peñarol se había armado para ganar la serie, perdió dos partidos seguidos y por goleada. Bien de Peñarol. Y por último, el segundo de la Serie H, que es Estrella hoy. Estrella. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese sería el reitero, el segundo de la Serie D, hoy Sportivo Barraca de la Ciudad de Dolores, y el segundo de la Serie H, hoy Estrella del Sur. En estos momentos ese sería la Serie Cruz. Y si quieren más respuestas, llamen a Clark. Muy bien. Vamos a jugar los partidos. Pero hay que también especular con eso. Pero porque si quedan dos fechas. Todavía Martín, el panorama es demasiado abierto. Bárbaro, comparto. Pero si te dan si sabes que Juanico ya está en un lado, lo vas a querer evitar. Hoy lo querés evitar. Está claro. Para mí, ojo, puedo estar equivocado. Muy comúnmente estoy equivocado. Pero no, está bien. Y es una opinión muy personal. Yo hoy prefiero evitarlo a Juanico. Los equipos de aquel lado de Dolores. Yo supongo que casi todos los equipos salen a ganar sus partidos. Por ende, Cruz Real va a salir a ganar, eso es indudable. Y va a querer salir primero. Va a evitar esa serie. Va a querer ganar. Le puede alcanzar con un empate. Ojo que después, igual, en segunda fase, y eso es tiempo más para más adelante, es una rueda sola. O sea, usted va a jugar un partido local y un partido visitante. No, ida y vuelta. ¿También? Ida y vuelta. ¿Seguro? Sí, señor. Ah, bueno, entonces eso cambió. Pasa el primero. Eso cambió con respecto al formato de hace dos años atrás. De hace dos años, sí. Una rueda sola. Esto es ida y vuelta. O sea que ahí va a tener la chance. Pero es una serie de tres. Como ahora. Sí, pero Sportivo Barraca y Peñarol. Y ellos tienen serie 4. Serie 4. Son serie de tres y pasa solo el primero. Esa es la única diferencia. Solo el primero. Bueno, cierro el bloque de Paradorlo de Nico. En la clásica esquina de Ruta 1 y 25 de agosto. Telepedidos al 4345. 23-10. Después de la pausa, vamos con la bola de cristal. Le mando por interno Bularte de qué serie le va a tocar. Y venimos con lo que sucedió en la Copa A. Arrancó y Juventud sacó un triunfo importantísimo como local en la primera fecha. Recreo Venecia, un lugar diferente para ocasiones especiales, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales. Contamos con ambiente climatizado, música funcional, karaoke, TV cable, juegos para niños, pelotero, baños para discapacitados con cambiador, parrilla y patio al aire libre con opción de cerrado con un moderno sistema de techado. Recreo Venecia, Artigas, Casi Leandro Gómez, Libertad. Por informes y reservas al 099-345-699. Daniel Blanco, remates, tasaciones, venta de propiedades, sucesiones, La Valleja 771, San José de Mayo, por informes al celular 099-537-163.
¿Sabés lo que es ser voluntario? Siendo voluntario se comparten lindos momentos. Compartir lindos momentos y hacer amigos. Yo vivo acá porque me encanta. Ser voluntario es sacar sonrisas y ayudar a los demás. Ser voluntario es dar lo mejor de sí mismo. Un voluntario es aquella persona que invierte su tiempo y esfuerzo para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ser voluntario es participar. Los voluntarios se integran a un lugar donde lo importante no es cómo sea cada uno, sino la voluntad que tenga. Acércate a la Oficina de la Juventud del Gobierno Departamental. San José necesita de vos, de tu compromiso, de tus ganas. Atención productoras rurales y mecánicos en general. Repuestos Puntas de Valdés anexó servicio de reparación de todo tipo de mangueras hidráulicas. En el momento, sin espera, para seguir con la producción. Reparamos mangueras desde un cuarto hasta una pulgada y media. Repuestos Puntas de Valdés, ahora con reparación de mangueras hidráulicas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Copado. Saqué el ABC de Creditel y le compré un regalito a mis hijos. ¡Qué bien! ¿Y qué es el ABC de Creditel? Son tres planes especiales. A, 10.000. B, 15.000. Y C, 20.000 pesos. Lo retira ahora y lo devuelve en un mes sin interés. El ABC de Creditel es impresionante. Sí, y lo retira en cualquier sucursal de Creditel o en cualquier local de Red Pagos. El app de Creditel es todo tan fácil que hasta el piñe me lo explica. Creditel, efectivo al toque. Cumpliendo 5 años de actividad comercial, Pollería Rafael Peraza lo festeja con su gente, agradeciendo su preferencia y renovando el compromiso de seguir brindando higiene, calidad, buena atención y los mejores precios. Además, variedad de menús caseros y viandas, pollos arrollados, milanesas de carne y de pollo. Horario de atención todos los días de lunes a domingos. Pedidos por el teléfono 4346-2453. Pollos de calidad avícola del oeste. Pollería Rafael Peraza, cumpliendo 5 años y los festejamos con nuestra gente. Mueble, tenemos todo para vos. Escritorios, sillas, bibliotecas, notebook, monitores y mucho más. Electromueble, todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. 25 de agosto, 1041. Teléfono 4345-3310. Electromueble, un lugar pensado para vos. Seguinos en Facebook, entérate de las novedades y toda nuestra variedad de productos. En Joy Gym Libertad, vos ponés los objetivos, trazamos las metas y juntos lo logramos. Cuidamos y trabajamos tu físico de acuerdo a tus necesidades. Para todas las edades, de niños a adultos mayores. Trabajamos en rehabilitación de lesiones y todo tipo de padecimiento físico. Además, te preparamos para todo tipo de deporte, entrenamientos específicos. Enjoy Gym Libertad. También boxeo, aerobox, spinning, sala de musculación, telas, artes marciales mixtas, fitness y otras disciplinas. Consulte. Cupos acordes a disponibilidad de equipamiento, planes familiares, amplio horario de 6 a 23 horas. Equipamiento de última generación, comodidad y asesoramiento de profesionales especializados. Enjoy Gym Libertad los espera en Oribe 25 de mayo. Teléfono para consultas e inscripciones 098-256-275 o búsquenos en Facebook en Joy Gym Libertad. Tercer bloque de Agenda Deportiva presentado por Creditel, porque con Creditel, para regalar o regalarse, descargate la aplicación de Creditel y tenelo en tu celular. Hace todo mucho más fácil con Creditel, para regalar o regalarse. 25 de agosto 11-22, teléfono 4345-3102. Nos metemos con la Copa Nacional de Clubes en la Divisional B. Tanta espera, Divisional A. Pocos ganadores en esta primera fecha, sí. muchos empates, pero uno de los que ganó fue Juventud Unida, que arrancó con el pie derecho. Presentamos Juventud 2, La Valleja de Minas Azul. Muy bien, por allí los empalagosos, las preparaciones, el ingreso al campo de juego, el tan anhelado ingreso de Juventud por parte de su parcialidad, también de los mismos jugadores que
deseaban comenzar de una buena vez. El arbitraje de Fernando Martínez, Denis Romero y Horacio García. La cámara de Junior Sellanes. Todo esto en calle La Valleja. San Martín por allí. Cambiamos de cancha. Linda tendencia a los números grandes y vistosos. Sí, la excepción señor. La Valleja, ¿no? Sí, no se nota. Todos los números negros en camiseta a rayas que no hagan un cuadrado. Digo, una espalda para poner sí, el número. Comparto. Va a ser complicado. Esa salida de Belarmino para Urce y ya la reposición de Juventud para ir a la próxima jugada, donde Casamán pierde con Pablo Belarmino. Ramos con espacios apunta a Burgos, Agustín, que le va a ganar la cuerda a Almeida. Va a ganar en velocidad, va a levantar el centro y Víquer, que llega de cara al gol, no cabecea de la mejor manera. Por allí aparecía la clave de Juventud, la velocidad de Burgos por un lado y Víquer sorprendiendo por derecha. Mire, en este momento Víquer está por detrás de Marcelo Martínez. De Alzogaray. De Veloso. De Veloso. Veloso se acordó tarde que tenía que cerrar, Caetano. No, ahí está cerca. Burgos y Víquer, dos tormentos en el primer tiempo para la gente de la Valle. Ramos con el tiro libre, Urce cabecea y Alzogaray al córner. Urce, otra clave desde las alturas. Alzogaray que parecía imbatible los primeros minutos. Falta de Pérez sobre Víquer. El árbitro sanciona la infracción. ¿Y sabe quién va a ejecutar? Hugo Campelo, que estaba oficiando de lateral izquierdo. Sí, señor. Un cambio ahí sobre el mediodía que hizo Juventud, ¿eh? El Hugo. Tira el Hugo. Y Alzogaray hace una de volei. Campelo inteligentemente intentando que pique antes de la llegada del arquero para descolocar. Invitaba, insisto. Atraviesa la barrera aparte, ¿no? Sí, ya abrió la barrera. Agustín Belarmino que va a controlar en la mitad de la cancha. Parece que va a abrir hacia la derecha, pero manda en largo. Lanza a Víquer, resbala Veloso y queda mano a mano. César Víquer que con ese remate se pierde ese mano a mano. Chance importante para Juventud. Capricho que rezongaba Veloso, ¿no? Y no es para menos. Se resbala, no aparece en el cuadro caída, el resbalón, ¿no?, de Veloso. Ah. Pero claro, estaba con la referencia de Víquer. Recordemos, este equipo de La Valleja juega con línea de tres. Sí, por señor. Eso los espacios podían quedar sobre las bandas. Los equipos de Cano vienen jugando con línea de tres últimamente. Del entrenador, ¿no? El seleccionado también. Tiro libre de Víquer. Alzogaray que no atrapa. Aldave saca medias. Burgos se va por arriba. La vemos nuevamente, la jugada, nueva jugada de Juventud en esos 18 minutos, donde era más que superior. Aldave. Increíble despeje Aldave. Sí, no. Hizo todo lo que no se debe. El manual le dice al medio never, al medio nunca. ¿Qué hizo Aldave? Al diome. Burgos que se lamenta por allí. El córner pique corto al arquero, ¿no?, para Ramos. Núñez va a colocar este cabezazo que Alzogaray brillante la saca. Ante un muy buen cabezazo de Núñez, mejor respuesta de Alzogaray. ¿Cuántas chances vamos ya? Y 4 o 5 por lo menos. Bueno, y todavía no hemos llegado a los 20 minutos. Alzogaray es muy buen arquero. Es muy bueno el cabezazo de Núñez, pero es muy buena la reacción del portero Alzogaray. Tiro libre corto para Pérez. Ollarvide pivotea y devuelve. Y Pérez que va a rematar, en este caso desviado. La primera, se puede decir, aproximación para la visita. Falta sobre Ramos en esta instancia. Sobre la izquierda, varios tiros libres sobre ese costado. Que va a ejecutar César Víquer. Y voy a dejar un espacio de silencio para que la audiencia pueda disfrutar de esta ejecución. Minuto 18. César Víquer, 1-0 para Juventud. Hacía mérito Juventud para la apertura y lo logra Víquer con ese tiro libre. La pelota queda en el horizontal. Para mí se sorprende Alzogaray, ¿eh? Sí, todos pensábamos o esperábamos el centro y Víquer, redimiéndose de ese mano a mano que había perdido algunos minutos más atrás, tiene esta ejecución que es formidable porque además pega en el travesaño, va hacia abajo descolocando a propios y extraños. Claro, en ese momento uno espera el centro, pasado, centro, tiro al arco, no un remate directo como el que tiró Víquer. Veloso que capturaba, Ollarvide la conseguía y remataba cerca, sobre el arco de Facal. La vamos a ver nuevamente
Pero empezaba a crecer un poquito por allí la Valleja. Contra un huequito ahí, ¿no? Ollarvide. Martínez que va a ejecutar este tiro libre. Facal, que desvía hacia el lateral. Se aproximaba a la Valleja. Bien, pero el arquero está difícil para retener, ¿eh? Saca de banda hacia el Chanita Lemes, que levanta el centro. Urce cabecea. Burgos. Alzo Garay, que ataja. Le sale al cuerpo el remate, pero nuevamente Juventud, que sorprendía. Chiviker con el lateral. Y Lemes que pone un buen centro. Es cierto, no va hasta el fondo para tirarlo, pero Urce nuevamente ganando en área rival. Y Burgos, que muy a boca de jarro, termina rematando sobre el arquero. Ollarvide que va a poner ese pase entre líneas para Veloso. Y Facal que aborta la maniobra. Es muy bueno ese pase entre líneas de Ollarvide para Veloso, que llegaba, a pesar de que Víquer también custodiaba esa referencia. Salida en largo para Pérez. Perdón. El final del primer tiempo. Allí el final. Es la próxima la que viene, la salida larga. Allí la arenga, muchachos. Fuimos un poco más. Y la salida para el segundo tiempo. Se salía en largo, como le decía, de Pérez para Juan Manuel Martínez, uno de los que ingresaba en el segundo tiempo. Se iba al Dave, que no había demostrado demasiado en el primer tiempo. Corner de Víquer, peina Burgos. San Martín, que va a intentar correrla para devolver la pelota al área. Echila, que no puede conectar. Víquer, que remata cayéndose. Y Burgos, casi sobre la línea del área chica. Entrando en la conversación de fines, minuto 3 del segundo tiempo, Agustín Burgos para el 2-0. Río revuelto, ganancia pescador. Sí. Oportunista. Burgos para... Dos retornos con gol además, ¿no? Sí, señor. El de Víquer y el de Burgos. Oficialmente, ¿no? No la terminaron de sacar los jugadores de la Valleja, diferentes quedes. San Martín que... trata, lo hace de buena manera, la pelota la pone sobre el punto penal. Víquer engancha, remata, creo que se lo hace medio cayendo y por eso la pelota termina derivando sobre Burgos, que define. Atención, rechazo de Urce sobre Martínez y al línea, que da salida equivocadamente para la Valleja, que es lo que se va a protestar más adelante. Juan Manuel Martínez envía el centro para Marcelo Martínez. Ollarvide, Pérez, dispara, rebota en el Chanita Lemes y llega el descuento. Minuto 6 del segundo tiempo, Marcelo Martínez 2-1. Pero todo nace, y ahí la protesta, de un lateral que en una vivada saca la Valleja, pero debió haber sido para Juan. Como en el potrero, como en el campito. El que la agarra rápido es el que saca. También una cuota de fortuna en el rebote, ¿no? Hay que hacer claros. Allí comenzó el mejor momento de la Valleja en el partido, ¿no? Pero en el entrevero. Que se va a dar hasta el ingreso más o menos de Sebastián Perdomo, por ahí fue donde el equipo ganó la mitad de la cancha y llevó peligro. Tiene una chance más, que ahora repasaremos, que pega en el palo. Ahí vemos claramente que... Que era lateral para Juan. Sí, el hombre, el juez también pudo haber estado atento a esa jugada. Sí, señor. ¿No? Ahí sí, sí. Esta es la jugada que pega en el palo. Esta es la jugada, sí, también de Martínez. Para mí le toca Facal, ¿no? La termina desviando Facal con un manotazo in extremis que da en el palo. La vamos a ver nuevamente. Es Pérez para Marcelo Martínez, que gira, define ante Facal, palo. Y Juan Manuel Martínez aparecía, pero Lemes ese que va a terminar cortando. Es cierto, San Martín también se interpone y allí cierra el Chanito. Lateral de Pérez para Fernández, que con esa facilidad gira, remata Facal, que atrapa. Centro de Pérez. Y a boca de jarro Fernández, que cabecea y Facal otra vez, que salva la valla verde. Hay que ver a San Martín cómo le reclama a Campelo. Avísame si tengo un jugador a mis espaldas. Allí lo vemos al güey. Burgos que le aguanta en el córner. Le envía el centro para Ramos, que la desvía, pero
la pelota se va terminando hacia afuera. Allí lo que indicaba Marcos Perdomo, que ya era de la partida, abre para Campelo. Campelo que va a levantar el centro con la inhábil. Burgos de taco al Sogaray, que contiene. Almeida le da para arriba. Leme cabecea hacia atrás. Pablo Belarmino resta. Gutiérrez para Pérez. El disparo que se va cerca, afuera. Juan Manuel Martínez remata, pero la bola rebota. Juego para Marcelo Martínez, que remata también. Facali en la recarga, la volea de Gutiérrez da en Urce. Luego del entrevero hay una falta sobre el arquero y se darán más entreveros propios de Copa. ¿Qué más que entrevero? Empujones y alguna cosita más, pero es prácticamente una triple salvada. Con Urce que se interpone poniendo la cabeza por allí y Facal que en el intento de atrapar le terminan cometiendo infracción según Martínez. Bueno, y después alguna cosita más. Vendrá la salida del arquero Facal, Nicolás, y de esa manera se cerraba el partido. Buena tarea arbitral, hay que decirlo. Muchas veces hacemos comentarios por encima o con la crítica sobre el árbitro. Marcos lo decía, el seguimiento de cercanía sobre la jugada y el festejo de los muchachos de vuelta. El error es del lineman, ¿no? Hay un error de línea, es cierto. Incide, no incide en el resultado final, pero incide en una jugada que puede ser clave. A la altura donde se da la jugada del rebote, es error compartido. Porque, sí, también. Casi en la media luna, no fue contra la raya. El juez estaba más cerca inclusive que el línea. Si el juez ve que el línea se equivoca, puede decir no, es para allá. Claro. O sea, en ese caso es compartido. Si es más sobre la raya, bueno, ahí sí el línea netamente, ¿no? Pero el juez estaba muy cerca de la jugada. Creo que también hubo mucho de avivada, ¿no? O sea, a veces pasa eso. De campina. Agarra la pelota, sacó y bueno, ya sacó. De campina. Siga. Jodete. Así. Sí. Bueno, no lo sacaba. Claro. Los invito a escuchar la palabra del jugador Creditel, que fue César Víquer, el jugador del partido. Más allá de ese tiro libre que empieza a abrir el camino para Juventud, tiene participaciones donde por su costado establecía la diferencia. En el podio también estaba Burgos, pero creo que Víquer, por la importancia de ese gol, también sube un escalón. Escuchamos a el hombre de Juventud Unida, post victoria por la Copa Nacional de Clubes Divisional A. Y la verdad que fue un partido muy duro. Ellos muy buen equipo, quizás la cancha condicionó un poco a los dos, estaba muy brava la cancha para jugar. Y bueno, se sacó un partido complicado, en el primer tiempo jugamos muy bien por minutos, en el segundo ya en el tiempo nos replegamos un poco, debido a que ellos se vinieron arriba también, con muy buenos jugadores, pero por suerte pudimos sacar el partido. En el primer tiempo tenés dos jugadas clave, el mano a mano, donde se te va desviada por algunos centímetros, y después el gol, que parece haber redimido ese error. ¿Cómo te quedas con esas dos jugadas y cómo lo manejás también para luego sobreponerte a una copa donde si sabés que te equivocás después lo puedes pagar caro? Y bueno, la jugada de que erro el primer gol son jugadas que no puedes fallar, y menos contra estos equipos en este nivel, que chance que tenga, chance que tiene que mandar adentro. Y bueno, por suerte después pudo entrar y pude revertir esa situación. Pero bueno, hay que ir mejorando y esas chances no se pueden errar. ¿Cómo queda el plantel? Me imagino la ansiedad previa para comenzar una copa que se postergaba y se postergaba y se postergaba, y ahora que comenzó con estos tres puntos, me imagino que el ánimo está allá arriba. Y sí, estábamos muy ansiosos por empezar y esas ansias del debut. Y bueno, ahora con este triunfo podemos calmar un poco, corregir errores y seguir mejorando para lo que viene, que va a ser muy duro también. Las repercusiones en el camarín del Club Atlético Juventud Unida una vez culminado el encuentro, la victoria Juventud en este debut por la Copa Nacional de Clubes Divisional A. Un excelente regalo, no solo con el triunfo, sino que al enfrentar un gran equipo y quizás con alguna sorpresa, más que nada del lado del equipo nuestro, que la estuvimos trabajando y a uno. Porque es difícil buscar un 11 cuando hay tanta ganas de jugar, hay tanta amor por la camiseta. Bueno, por suerte salió bien y pudimos ganar. Una victoria que se hace importante por lo duro que fue el rival, con una propuesta siempre de tenencia similar a la de Juventud. Sí, nosotros
La postura nuestra era presionar arriba los primeros 15 minutos, tratar de encontrar ese gol que nos diera más que nada tranquilidad. Y después sí sabíamos que tenían un juego interno muy bueno los volantes de La Valleja, con jugadores de mucha jerarquía. La idea era pararse bien, obviamente que jugar por afuera, porque sabíamos que jugaba con una línea de tres y dos volantes, tanto por derecha como por izquierda, abierto. Y nosotros queríamos hacerle el 2-1 con Víquer y con el Chana y con Urce y con Campelo, que por muchas veces salió, y también un poco metiendo diagonales los dos puntas que complicaron, más que nada en el primer tiempo, tuvimos grandes chances. Como yo les dije, nos fuimos con sabor a poco porque me parece que el primer tiempo podíamos haber hecho algún gol más. Y bueno, después en el segundo tiempo enseguida encontramos el gol, encontraron el descuento y eso un poco te lleva a quedarte ordenado, bien parado y bueno, y a buscar algún gol de contra que no se dio. El equipo también tuvo que saber sufrir. Hubo momentos donde la dominó más el equipo visitante y te tenías que disciplinar mucho para tratar de contener la pelota. Creo que también por eso los cambios que pusiste para tratar de tenerla más. Sí, también un poco para tapar ahí la zona que ellos toqueteaban mucho. Tratar de estar ordenado, yo siempre les digo que se sientan cómodos, las dos líneas de cuatro por atrás de la línea de la pelota, que se sientan cómodos y estén mirando dónde están ubicados nuestros puntas para enseguida cortar el pase y salir rápido y no cometer falta, porque ya lo demostramos hoy que las faltas son jugadas de peligro siempre. Nosotros abrimos el gol por eso y bueno, después sufrimos alguna. Creo que en Petaqueta siempre ganamos en el área de ellos, un equipo ordenado, sin cometer muchas faltas cerca de nuestro arco y así fue saliendo y se dio el partido. Comenzar con buen pie era quizá una de las materias pendientes y creo que este año lo pudiste cumplir. Sí, obviamente que nosotros entramos ganando los tres puntos, arrancamos en punta en la serie, pero sabemos que tenemos a tres equipos con creo que más que nada dos, que son bases de selección, hasta La Valleja, mismo cuerpo técnico. Equipo muy duro, pero bueno, creo que hoy hicimos un gran partido y en líneas generales me parece que nos llevamos un triunfo merecido. Vamos a seguir escuchando palabras de los protagonistas. Después a Martín y Marcos, ¿qué les pareció la victoria de Juventud Unida? Cruzamos de puerta, nos vamos al vestuario de La Valleja. El entrenador Gerardo Cano nos da su parecer de lo que fue el encuentro entre Juventud y La Valleja. Creo que jugamos con un equipo que está muy bien preparado, que nos sacó ventaja en el primer tiempo, donde pudo haber hecho algún otro gol más, que se nos hubiera hecho más cuesta arriba el segundo tiempo. Intentamos corregir algo en el segundo, más que nada buscar otra variante de juego que podía hacer lastimar un poco más al equipo rival. Creo que lo pudimos traer al campo de ellos. Encontramos el segundo gol ese al empezar el segundo tiempo, que se nos hizo más cuesta arriba, pero el equipo creo que tuvo otra propuesta bien distinta a la del primer tiempo, donde indudablemente no a lo que está acostumbrado La Valleja en ningún momento surgió. Mérito del rival, que te vuelvo a decir, está bien preparado, lo vi bien físicamente, del lado de la potencia. La Valleja viene con 9 jugadores que jugaron hasta la final del interior, que no los dejó trabajar hasta hace 15 días y tampoco sin pretemporada, pero no hay excusa cuando se puede perder con un rival que se merece y que fue por la victoria. Bueno, da para corregir y quedarnos con algunas cosas interesantes que creo que hicimos nosotros. Da la impresión de que La Valleja tiene herramientas como para ser dúctil y utilizar jugadores en diferentes posiciones cuando las situaciones lo requieren. ¿Se trabaja eso o es también posibilidad que tenés gracias a esa capacidad? Bueno, es gracias a la capacidad, uno se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. Sí, cuando se arma el partido, previendo que puedan haber variantes en situaciones de juego que tenés un plan A y no te pueda salir, para no echar mano a cambios desde el banco, poder hacer alguna modificación táctica dentro del equipo. Me gusta jugar con 3-4 jugadores que puedan manejarse en distintos sectores e ir picoteando ideas hasta que encontremos la fórmula de que le empieza a lastimar, digamos, al rival y bueno, insistir en eso. Pero es todo mérito y capacidad de los jugadores, ¿no? Gerardo, minuto 47, la identidad no se perdía. La pelota a ras del piso para intentar encontrar espacios para poder definir. Eso sí se trabaja. Sí, eso en eso creo y para eso tenemos estos jugadores que tenemos. Me gustó el segundo tiempo la personalidad que tuvieron los jugadores para ir hasta el último minuto, como digo, hasta en los descuentos, intentar
que no fuera el famoso bollazo y sí que hubiera una lógica de juego en la cual pudiéramos tener una supremacía y alguna definición dentro del área. Pero se defendió bien el equipo de ellos, tuvieron dos o tres ahí sobre la hora que no las pudimos concretar, pero no me gusta cuando pierdo quitarle mérito a un rival y generalmente el 99% de las veces cuando nos ganan son muy superiores y hay que reconocerlo. ¿Cómo analizás el resto de los rivales que vas a tener de acá en adelante en esta Copa? Son iguales o más duros que este. Fui a ver a Flores, allá por Hongo y Juventud de Colonia. Los dos equipos con una propuesta muy interesante de juego, con jugadores experientes. Porongo tiene jugadores que vienen de la selección de Durazno que ya se conocen. Les vi esos circuitos característicos que jugaron, por ejemplo, en la final con nosotros. O sea, ya incorporaron este circuito de juego con jugadores que tienen mismo de Porongo que son interesantes. Y Juventud de Colonia, un equipo muy aguerrido que plantea un juego muy equilibrado, de juego equilibrado con puntas rápido y aquí no hay ningún rival fácil. Creo que hoy en OFI, en los 20 clubes, el rival más fácil aparentemente podemos ser nosotros si no mejoramos y cambiamos la pisada. Marcelo Martínez, el autor del gol de La Valleja, el volante extremo por fuera, habla con los compañeros post victoria de Juventud en el debut copero. El primer tiempo ellos fueron superiores. Creo que nos agarraron de sorpresa todo el primer tiempo. Nos atacaron, nos sentimos muy inferiores. El segundo tiempo pusimos rápido arriba y bueno, intentamos jugar a las espaldas. Y creo que emparejamos mucho más el partido, ¿no? Entramos mejor en ritmo y bueno. Se dio un partido lindo, queda la sensación de que se pudo empatar, se dio un partido de ida y vuelta. Y bueno, a seguir mejorando y a seguir adelante. ¿Tenés la capacidad de ocupar diferentes posiciones en el transcurso de un partido? ¿Es un poco por intuición tuya para tratar de ver dónde están las debilidades del equipo o también en complicidad con Gerardo, el director técnico? No, Gerardo, yo antes jugaba arriba y después empecé a jugar por afuera. Nos conocemos desde que tengo 11 años, estoy con él. Y bueno, siempre me pone en distintos lugares, depende cómo esté el partido. Y está bueno también, ¿no? Saber jugar en todos los lugares de la cancha. Y bueno, está bueno si es lo mejor para el equipo, ¿no? Entregaron un partido más que infartante y muy vibrante, siempre con la idea de mantener la pelota a ras del piso y manejarla de muy buena manera. Esta identidad la vienen trabajando hace tiempo. ¿Cómo es esta política que se puede llamar dentro de lo que es La Valleja? Sí, la verdad que hace 4 años que estamos juntos. Intentamos jugar, en Mina somos el cuadro diferente porque intentamos siempre jugar al fútbol. En el fútbol del interior se está mejorando, pero no son todos los cuadros que intentan jugar al fútbol. Y bueno, creo que hoy la cancha no nos ayudó, se dio un partido atípico, pero también salió lindo, ¿no? Sabemos que cuando no da para jugar al fútbol y hay que meter, el cuadro mete y bueno, vamos a seguir. Muy bien, allí entonces la palabra de Marcelo Martínez, de los protagonistas. Bueno, ¿qué le dejó, muchachos, el triunfo de Juventud en el debut copero? Un debut que se hizo esperar. Primero que nada, un partido más que interesante, vibrante y emotivo. Donde los dos intentaron plantear un fútbol de calidad. Porque muchas veces podemos asociar con el fútbol del interior, con el fútbol del pelotazo, con el de la propuesta desprolija y el de dientes apretados. Y sin embargo, más allá de que evidentemente ninguno iba a aflojar en ningún momento, siempre estaba la idea de que la posesión era el que iba a salvar a cualquiera de los dos equipos. El que mantuviera la pelota y de mejor manera, porque cualquiera de los dos sabían dónde lastimar teniendo la pelota y no el toquecito hacia atrás habitual, era quien se podía llevar el partido. Juventud tuvo los primeros 18 minutos donde si se iba con un 3-0 nadie podía decir nada y creo que es lo que termina justificando la superioridad de Juventud en el resto del partido. Pasaron otras cosas más en el transcurso, uno no puede dejar de lado la ductilidad de muchos jugadores de La Valleja que jugaron en diferentes puestos. Un equipo de La Valleja que daba la impresión de que iba buscando por dónde lastimar a Juventud y si el mecanismo no servía, probaban con otro y como que ofrecían diferentes herramientas ante una defensa de Juventud que se manifestó bastante sólida, salvo en los minutos donde La Valleja
pudo imponer su juego, especialmente en el segundo tiempo, que llevó dolores de cabeza y que pudo haber conseguido la victoria de no haber sido por un Facal que pudo cortar el cable rojo en varias ocasiones. Destacar que creo que los cambios de Ferrari en su cumpleaños, fue el día de su cumpleaños el pasado domingo, estuvieron bastante lúcidos y le dieron claridad en momentos donde Juventud lo necesitó. El ingreso, lo decía Marcos, de Perdomo para tratar de fortalecer la mitad de la cancha y que Ollarvide, que era una de las claves que tenía el equipo de Lavalleja, no jugara con claridad, fue uno de los puntos que le dio un poco de oxígeno a Juventud en la recuperación y en la tenencia de la pelota. Campelo improvisado por el lateral izquierdo, puede pensar uno, sin embargo no dio muestras de esa improvisación. Lemes seguro, San Martín seguro, Pablo Belarmino también. Por allí pudo haber alguna duda con Marcelo Martínez, que tenía esa capacidad de girar rápido, inclusive teniendo a esos zagueros a las espaldas de él, y pudo generar y generó diferentes situaciones que por ahí complicaron al fondo verde. Víquer fue la diferencia junto con Burgos, con esa velocidad, ese tesón. Víquer sabiendo qué hacer cuando la jugada lo pedía, a veces el enganche, a veces aguantándola, otras veces conectando rápido. Creo que por eso también se lleva por allí los lauros de ser la figura del partido. Y en general, con la dificultad de planificar este tipo de partido, repito, el abril más seco en 48 años, la cancha no estaba, nunca estuvo en ningún momento como estuvo el domingo, y en un partido muy come piernas, producto de la cancha y de la capacidad que tenía que tener Juventud para resistir los embates de este Lavalleja cuando tenía la pelota, creo que fortalece desde lo anímico, justifica esta victoria por el gran trabajo colectivo. Y especialmente también quiero hacer un asterisco a la disciplina defensiva en momentos donde había que cerrarse, y lo hizo de buena manera Juventud. Marcos. Bueno, creo que Martín hizo un buen análisis del partido, una buena síntesis además, no hay mucho para agregar. Bienvenidos a la Copa de Clubes. Así es la Copa de Clubes, así es este nivel. A ver, donde los mínimos detalles te definen un partido. Porque si vos mirás el otro día del trámite, digo, el resultado final, mereció ganar Juventud, fue merecido. Pudo haberlo hecho por algún gol más, pero también Juventud pudo haber empatado el partido. O sea, se lo pudieron haber empatado. Y eso todo se da dentro de 90 minutos, esos cambios, ¿no? El arranque, vos mirás el arranque, lo pasó por arriba, le dice llanamente Juventud, 5 situaciones de gol antes de hacer el gol. Luego hay un claro avance también de Lavalleja, pero también es lógico porque iba perdiendo. Empieza a tomar la pelota más Ollarvide, que creo que es un jugador que, bueno, distinto. Empiezan a participar las bandas. Sin mucha profundidad, tuvimos que ver quizás situaciones de remates de afuera del área, salvo la de Veloso, que es un buen pase filtrado allí también de Ollarvide mismo, ¿no? Juventud ya hay más bien de contragolpe, llegó alguna vez. En el segundo tiempo encuentra ese gol rápidamente, que uno dice, bueno, le va a dar tranquilidad. Enseguida le descuenta Lavalleja, que ya igualmente para el segundo tiempo salió con otra propuesta, ¿no? Había sacado al Dave. El técnico se dio cuenta que por esa vía no iba a avanzar, porque San Martín y Belarmino son muy difíciles de flanquear por allí. Entonces dice, bueno, vamos a seguir jugando por abajo con Ollarvide y vamos a meterle gente que colabore con él. Metieron un abrión por derecha a este muchacho Juan Manuel Martínez, bien abierto por derecha, por izquierda siguió Veloso, y adelantaron a Martínez, el peladito este que estaba jugando por extrema, lo pusieron más de delantero, y bueno, y ahí complicaron más. Tuvo su momento, donde había ganado la mitad de la cancha con 5 hombres, porque es cierto, si bien jugaba con línea 3 y en el fondo quedan abiertos, tenía más hombres en la mitad de la cancha y en un momento la ganaron. Y bueno, y ahí leyó bien Ferrari, primero mandando la cancha a Sebastián Perdomo, resignando un punta, cierto, pero sí llegando a recuperar más la pelota, a repartir esa tenencia, no dejando que la agarrara tanto Lavalleja. Le dio resultado prácticamente inmediato. Y luego también a Leandro Perdomo por Joaquín Ramos, que ahí quizás sean más parecidos, pero bueno, uno estaba fresco y otro llevaba acumulando minutos en la cancha. Luego más adelante, bueno, el ingreso de Mauricio González sobre el final, que decíamos, quizás Mauricio González, lo decíamos en la transmisión con Martín, era un jugador para poner antes, ¿no? Pero es muy difícil sacar a Burgos, porque es un jugador que te puede inventar algo en cualquier momento. Le tiraban pelotas, hay una imagen gráfica en una que le tiran una pelota larguísima al otro sector, él estaba en la izquierda, se le tiraron al lado derecho y el zaguero fue corriendo desplicentemente y Burgos fue igual a buscarla. Y llegó un momento que el zaguero empezó a mirar y no sabía si llegaba primero. Y llegó primero Burgos a la pelota, se la terminó sacando. O sea, una pelota que parecía perdida, ¿no? O que otro delantero no la corre. Claro, pero digo, y lo despoló, tuvieron que faulear, hizo sacar 2 o 3 amarillas. Entonces digo, quizás Mauricio González pudo haber ingresado antes, pero claro, tenía que resignar un volante.
y ahí podía correr el riesgo otra vez de perder la mitad de la cancha, pero porque sacar a Burgos era muy difícil. En definitiva, gana bien Juventud en un partido que tuvo de todo, donde pasó distintos momentos, la pasó muy bien, la pasó mal, y creo que va a ser así toda la Copa, ¿no? Hay que estar atento y para mejorar, y la definición. No podés perdonar tener tantas situaciones porque quizás en otro partido lo pueda costar caro. Y luego en materia defensiva, tuvo pequeñas cuestiones, pero también son mucho mérito del rival, ¿no? Que cuando bajan la pelota del piso, el rival juega y tiene movimientos interesantes, lo tiene la Valleja, jugadores que se conocen mucho, lo va a tener seguramente Porongos también, que son jugadores que se conocen mucho, que tengan esos circuitos de fútbol. Hay que ver Juventud, que por ahí es un poco más la incógnita, estoy hablando de Juventud de Colonia. Pero lo importante es haber ganado, empataron el otro partido, por lo tanto pican punta en ese doble objetivo, ¿no? De clasificar, pero también de mantener la categoría. Repasamos los números de la Serie D, señor director, si le parece, si es usted tan amable, porque la victoria de Juventud lo pone como líder, dado que el miércoles pasado, hace una semana, Porongos y Juventud de Colonia igualaron 2-2. El dato lo empata Porongos de penal en la última incidencia del partido. Juventud líder con 3, Porongos Juventud de Colonia, una unidad, cierra la Valleja de Minas tras la primera fecha en la Serie D. ¿Fútbol femenino no hubo? No hubo fútbol. No hubo fútbol femenino, pero vamos a repasar cómo están los números. Sí, porque y lo que va a ser la próxima fecha. Hay fecha en Peraza. Exactamente. No. Señor director, repasamos la tabla. Ahí River vemos, Campana puntero. River Campana con 9, River un partido menos, ¿no? Nacional 5, Universal 4, San Lorenzo 3, 2 puntos para San Rafael, cerrado Tito Borjas sin unidades. La fecha es en Peraza, juegan Nacional con Universal, San Lorenzo con Tito Borjas y San Rafael con River. En principio se iba a jugar el sábado, pero aparentemente, como Cruz Real no juega este fin de semana, tiene fecha libre, no, la cancha va a estar libre, se va a jugar el día domingo entonces, allí la cancha de San Rafael. Finalmente San Rafael River es el partido que cierra la fecha. Muy bien. Presentamos este bloque de la mano de Creditel, porque con Creditel para regalar o regalar, si ahora que viene el Día de la Madre también, con tarjeta Creditel, absolutamente todo. Descargate la app y tené Creditel en tu celular. Pausa, venimos con el penúltimo bloque de Agenda Deportiva. Vamos a seguir repasando lo que fue la Copa Nacional de Clubes en la Divisional A. El clásico de los martes se mudó por esta semana, el miércoles, ya venimos. Taller Metalúrgico de Rubén Travieso, fabricación de carrocerías y trailers, herrería de obra y todo en trabajos metalúrgicos. Además, fabricación de salas de última generación para procesar miel. Consulte y le fabricamos con las comodidades que el apicultor requiera. Taller de Rubén Travieso, ruta 1 kilómetro 54, teléfono para consultas 099-345-690. En su mesa el sabor y calidad las encuentra con un producto de excelencia. Pasta al huevo Don Luciano. Tallarines, moñas, tirabuzones, capeletis, mostacholes y más. En 5 minutos de cocción, solucione la comida. Pasta al huevo Don Luciano. Un producto de la zona con calidad certificada y utilizando los mejores ingredientes para asegurar la calidad en su mesa. La pasta como en su casa. Pasta al huevo Don Luciano. Consulte distribuidor al teléfono 4345-9552 y brinde a sus clientes una opción económica, pero de excelente calidad. Pasta al huevo, Don Luciano. Entretiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación de la prestigiosa marca Forbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo, vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entretiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entretiempo. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Restaurante, panadería y confitería. Renovada carta con sugerencias de comidas caseras todos los días. Comuníquese al 4345-4861 y disfrute de todas las opciones de nuestra carta o visite nuestro clásico local frente a la plaza. Además, contamos con servicios de lunch para fiestas y eventos con la mejor calidad. Pronto Plaza, 25 de agosto, frente a la plaza. Teléfono para pedidos 4345-4861. Seguinos en Facebook.
Facebook y participá de nuestras promociones. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Estilo y encanto para su hogar. Mueblería Chalela. Muebles nacionales e importados, electrodomésticos, aire acondicionado, equipos de audio y video, computación, celulares, colchones, somieres, equipamientos de oficina. Mueblería Chalela, en Libertad, 25 de agosto 10-21, teléfono 43-45-5430 y su sucursal en Playa Pascual, Avenida Río de la Plata, parada 4.5. Gimnasio San Isidro, el deporte en su lugar. Nueva firma, pero con el mismo compromiso de ofrecer disciplinas para todos. Ya ofrecemos patín, básquet para niños, escuelita polideportiva, pesas y gimnasio completo. Y estamos abiertos a incorporar nuevas propuestas. Consulte. Alquiler de horas para fútbol sala, handball y básquetbol con canchas marcadas para todas las disciplinas. Servicio de cantina completo. Por informes o alquiler de horas al celular 098-777-978. Con servicio renovado, Gimnasio San Isidro, el deporte en su lugar. Veterinaria Facal, clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y baño con traslados, cirugía e internación. Urgencias las 24 horas a través del 094-436-638. Veterinaria Facal, más de 20 años de experiencia hacen la diferencia. 25 de agosto 1105, teléfono 4345-2362. Cada fin de semana revivimos en la pantalla de CLD TV y en alta definición el fútbol del departamento. Transmisiones de partidos de la Copa de Ofi, la Liga Regional de Silda Polié y Campana en la Liga Mayor. Cada fin de semana el fútbol se vive en la pantalla de CLD TV y en alta definición. Cuarto bloque de Agenda Deportiva presentado por Pronto Plaza, la opción culinaria diferente, 25 de agosto, frente a la plaza, 4345-4801, el teléfono para consultas. Qué feo su amigo, el Vichy Brand, lo ha llamado todo el corte. Todo el corte. Y no le ha dado corte. No, no. No le ha dado corte. Todo el corte, toda la tanda. Vichy, Vichy. Está usted. Está para otro. Está cortado. Y está... Está... Sí, claro. Muy bien, muy bien. Con el retorno cortado acá. Ah, no, bien, bien, perfecto. Está un poco celoso el bicho. Sí. Vino con recriminaciones y reprimendas. Para mí, vino normal. Para mí, vino normal. Para mí. Es una leve sensación que tengo. Señor director, ¿dónde lo podemos vestir al bicho así? Porque tuvo un cumpleaños y no lo vi muy elegante. No, vi unas fotos... Puede estar mucho más elegante. Para mí, eso el le, tema le puede costar muy caro lo que acabo de decir, pero para ir al mejor lugar, Citadino. Pero por allí en 25 de agosto 1009, podés ver toda la propuesta de Citadino a través de sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar a Citadino y te podés dar una vuelta por allí por 25 de agosto para ver las mejores propuestas. También esperando ahora que se viene el Día de la Madre, encontrar regalito para poder ofrecer. Bueno, vamos a seguir repasando goles que dejó la Copa Nacional de Clubes Divisional A, el debut de Central con triunfo, el campeón, el actual campeón de la Copa. Presentamos los goles de Central 3, Nacional de San José 1. Aquí la apertura del marcador, el envío largo de Marcelo Delgado. No es feliz la salida del portero Schmidt. Que para mí, a ver, también estuvimos averiguando, se frena para no chocarse con Fuentes y rebala, y bueno, ahí el tanto sí, porque hay una de apertura. Resbala, porque hay una jugada donde no termina en gol, la ataja él, que también se resbala sí, en el primer tiempo incluso, ¿no? Bueno, ya en el complemento, Cabrera que no participa en un principio en la incidencia, Nantes habilitado, pelota Cabrera, el rebote, le queda otra vez a Cabrera, apertura para Nantes, que ejecuta ahí al primer palo. Obviamente Schmidt pensó en el centro atrás, pero en el único huequito que podía ingresar el balón, ingresó. Nacional nunca desplegó el juego del año pasado. No, partido, no, de salidas rápidas, ¿no? Un equipo anunciado. Aquí se cumple con la ley de dos cabezazos en el área, equivale a gol. Peinó Cabrera en el primer poste
y apareció Juan Pablo Guardado por el segundo, que se reencuentra con el gol con la camiseta de Central. Y el descuento, Germán Alayón de tiro libre y un desvío. Y de esa manera el triunfo de Central ante Nacional, esto por la Serie A. Termina siendo largo el score, pero para mí termina ganando bien Universal. 3-0 ante el equipo de Atlético Florida. Aquí los goles, señor director. El agradecimiento, como siempre, para nuestro colega y amigo Luis Rivas. Ese es el escenario Universal, con mucho verde para este año. El remate de Vico, la pelota que obviamente tiene un pique antes, fue un jabón para el arquero Quiroga, se le escapó y aprovecha Bombassi para la apertura del marcador. Tiró un buscapié, no encontró nada, no puede retener, se le hace muy difícil al portero después del pique. Todavía me quedé pensando por qué mucho verde. Antes, el campo de juego. Antes no estaba así. Y no, notoriamente no. Más pelado estaba. Sí, mire lo que es. Torres, la pelota al medio y Bombassi se llena el botín derecho. ¿Usted vio alguna vez el área Universal con ese verde? Dígame la verdad. No, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que voy a Chanquete. Voy a hablar de mis épocas de jugador, le podría decir que fue la última vez que vi al Chanquete. Ganaba el equipo albiverde y aquí el tercero. Esto es un golazo. Esto es un golón. De Torres. Control. Mira dónde la pone. Prácticamente nunca mira el arco y sabe. No, sabe dónde la pone. Increíble lo de Diego Torres. Seco, además. Sí. El peinado de la pisada, ¿no? No. Es que estaba al lado del arquero Quiroga. Ahora, por ahorita no se lo vamos a mostrar. Llamativo. Universal. No lo vería con ese peinado, por ejemplo, a Marco Soto. No lo vería. No lo vería. Universal, algo similar a lo de Juventud, ¿no? Ganó. Bueno, Central también, ¿no? Ganaron en series donde el otro partido fue empate y eso ya lo hace arrancar con ventaja, ¿no? Lo vamos a repasar a continuación. Vamos a lo que sucedió en Pando, en definitiva, el domingo por la mañana, y la igualdad entre Progreso y Río Negro. Otro de los televisados. Sí, señor. El gol de Cristian Ceballos. Peinó el zaguero Díaz. El autor del gol es Cristian Ceballos. Los zagueros en área rival le daban la parcial victoria a Progreso de Estación Atlántida en el Emilio López López. Tiene en un el apodo municipal este de muchacho. Y aquí el gol de Silvio Dorrego. Equipo duro este Progreso. Sí, señor. No es feliz la reacción de dónde se ubica sobre todo. Dónde se ubica el portero, no fue feliz. Stoll. Pero igual, ya hacía méritos Río Negro para empatar. Pero igual me pareció positivo lo del Progreso en cuanto a la dureza, ¿no? Porque para ahí una serie de equipos tan tradicionales, Atlético Florida, Río Negro, Universal, este es el equipo que por ahí queda un poco relegado, pero la verdad va a ser duro. Jugó Coleman, el ex de San Rafael. Sí, señor, titular. Como siempre, muy luchador. El debut de Apelanís. Sí, y bueno, decir también que, claro, Progreso arrancó con un punto menos. Por producto de los incidentes del año pasado, en realidad ahora quedó en cero. Exactamente. Lo invito a repasar las placas. ¿Cómo no? Arrancamos con la Serie A, señor director, si es usted tan amable. Fue la victoria de Central. Y el empate el sábado por la noche, 2-2 entre Bellavista y Nacional de Nueva Albesia. Vibrante partido. Sí, señor, hasta el último instante. Dos goles de Bombi para el tricolor helvético. 3 para Central, 1 para Nacional y Bellavista. Nacional de Nueva Albesia sin unidades para Nacional de San José. Eso es la Serie A. Vamos a repasar la Serie D. La Serie D de Juventud. Si es usted tan amable, señor director. La Juventud ya la repasamos anteriormente. Tiene razón. Ahí hay que corregir. Serie E. Ahí está Progreso, que tiene cero. Le vamos a descontar el punto cuando termine el torneo, porque se descuenta cuando se termina la primera fase. O sea, tiene uno, pero se le va a descontar un punto. Quedó con cero igual con el Atlético Florida, pero el saldo fue negativo para el equipo de Florida. Recordar que Progreso, como explicaba Marcos, por aquellos incidentes en el entretiempo en Minas, en el partido de repesca entre La Valleja de Minas y Progreso, bueno, se le termina descontando una unidad al equipo de Atlas. Por ese mismo partido no estaba dentro de la oncena Andrés el Pelo Berrueta en La Valleja, que jugó ante Juventud. Exactamente, que creo que le queda un partido más. A memoria lo estoy haciendo. Creo que le queda un encuentro más para estar suspendido. Bueno, de la Copa A, para mí sorpresa la victoria de La Valleja de Rocha, esto por la Serie C, sí, ante San Carlos en San Carlos.
2-1 el equipo rochense, que el año pasado hasta las últimas fechas estuvo peleando por la permanencia en la Copa A. Y el mejor gol creo que fue el de Nacional de Florida. No sé si el de Víctor Álvarez, un golón en el empate. Ese muchacho no fue el que le hizo un gol a la Juventud. Sí, señor, aquí. Sí, señor, el mismo. Tremendo zapatazo. Hombre de selección de Florida. De mucha distancia, la verdad. Creo que fue el gol de la fecha. Sí, señor. Por esa misma serie que decíamos. De la victoria. Perdón, con Ituzaingó. Ahí es Ituzaingó. Con Ituzaingó, por la misma serie. Y en la Serie B fueron empates. Pirata Junior y Melo Wander 2-2. Arrancó ganando Pirata, lo dio vuelta Melo y lo empata Piratas. Y el 0-0 entre 18 de julio por venir, mejor dicho, Amanecer y 18 de julio por venir, que fueron los el otro encuentro del sábado por la noche. En Pirata Junior hizo un gol Sebastián Martínez, que es aquel 10 del Wander Artigas, del primer tricampeonato de Wander Artigas, cuando le ganaba a Río Negro, las finales, que era la figura de ese Wander. Que bueno, que había estado ahora jugando en algunos equipos, pero sin mucha trascendencia, volvió a Pirata y está jugando la Copa, anotó un gol ya, el Boliña, le decían. Creo que un muy buen jugador de aquella generación de Wander. Muy bien, vamos a ir cerrando este bloque presentado por Pronto Plaza, la opción culinaria diferente, 25 de agosto frente a la plaza. Teléfono para consultas 4345-4801. Luego de la pausa, vamos a poner al día cómo están las tablas en la Liga de Silda, en la Serie A, en la Serie B del torneo de preparación. Lo que se viene, así que les recomiendo papel y lápiz para anotar los encuentros que tenemos para este fin de semana. Porque la agenda está cargada, muy cargada. Y además repasaremos todos los goles que ha dejado el fin de semana. Ya venimos. MD, instalaciones sanitarias. Técnico egresado de UTU, Marcelo Díaz. Instalaciones sanitarias en general, tanto residenciales como empresariales e industriales. Tenemos todas las herramientas para asegurar un trabajo garantido. MD, instalaciones sanitarias, de Marcelo Díaz. Por consultas al teléfono 4345-3510 o al celular 099-799-883. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona, con su centro de atención y policlínica, ubicado en la intersección de calle Artigas y Bernardo Berto de la ciudad de Libertad. Teléfono para urgencias 4345-3500. Centro de atención al usuario, teléfono 4345-3700, en el horario de 8 a 19 horas. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona. Bar El Canario, un clásico en Puntas de Valdés, ideal para tomar una copa en ronda de amigos. Además, podés jugar al truco, a las maquinitas o al casín. También 5 de oro, quiniela y tómbola. En la esquina de Ruta 1 Vieja y Juan Benzano en Puntas de Valdés, El Canario te espera para tomar una copa en ronda de amigos. En Casa Óscar Castro de Rafael Peraza y su local de tienda y zapatería le proponemos una promoción inigualable. Con su compra, el segundo artículo es a mitad de precio. Una excelente oportunidad para adquirir las opciones que ya conocen en el local de tienda y zapatería. Y recordamos, el segundo artículo a mitad de precio. Para Casa Óscar Castro en Rafael Peraza, Artigas 531 y Artigas 592. Teléfonos para consultas 4346-2449 y 4346-2126. Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. En Rodó 1128, casi Ruta 1, los esperamos con todas las opciones de comidas rápidas, higiene y calidad. Horario de atención de 11:30 a 15 horas y de 20 a 1 de la mañana. Miércoles cerrado. Servicio de delivery. Haga su pedido al celular 094-760-011 o a través del teléfono 4345-0160. Cosas Ricas Libertad. El arte de hacer chivitos. Disfrute de nuestras especialidades. Mercado de Carnes Avenida. Carne de primera, en la tradicional esquina de Ruta 1 y Sarandí, frente a Imbe. Además, pollos, carne de cerdo, fiambres, congelados, quesos, vinos y bebidas en general. Mercado de Carnes Avenida. Higiene, calidad y los mejores cortes. Repartos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 4345-2280. En Ruta 1 y Sarandí, frente a Imbe, los espera Mercado de Carnes Avenida.
Poliur, poliuretanos y pinturas del Uruguay. Soluciones para hogares y empresas. Pioneros en nuestra zona de la impermeabilización con poliuretano expandido. Método ideal para solucionar todo tipo de inconvenientes con humedad o filtración de agua en techos livianos. Aislamiento térmico de casas o azoteas. Sistema único para sustituir el cielo raso o acompañarlo para un mejor rendimiento de su calefacción o refrigeración. Asesoramiento y presupuestos sin cargo. Trabajos en pintura todo el año, con precios promocionales por temporada. Consulte. Poliur, de Martín Isa. Pioneros en la instalación de poliuretano en nuestra zona. Por informes y presupuestos, consulte al celular 098 80 70 51. Muy bien, señor director, venimos bastante en hora, le digo, bastante en hora, pero presentamos el quinto bloque para no irnos por la rama de la mano de Joy Jean. Todo en un mismo lugar, 25 de mayo y Oribe, teléfono para consultas 098-256-275. Se jugó un solo partido, se jugaron dos, mejor dicho, en la semana anterior de la Liga de Isla en categoría reserva. Vamos a comenzar a repasar esos números, señor Soto. Sí, señor, por la Serie A, el partido de San Rafael, que le ganó 2-1 a Ciudad del Plata. Los otros partidos fueron suspendidos. Y en la Serie B, pero bien, vamos a las tablas. San Rafael puntero, dos partidos jugados, 6 unidades. Cuenca Oriental tienen 3 unidades cada uno. Y en la Serie B, el jueves, había ganado River de visita 2-0 ante Rampla, que tiene la próxima fecha, primera Serie A, ¿no? Reserva Independiente, Ciudad del Plata, Huincan y Oriental con San Rafael. Ahora sí, le decía, la derrota de Rampla de local 2-0 ante River, que tiene la baja del Vichy Brand, que todavía no ha logrado suplantar, ¿no? Notoria, ¿no? Notoria. Sí. River 6 puntos, La Paz 4, Huracán 4, Rampla 3 unidades. ¿Llega para el promocional? No. ¿No? ¿Está descartado? El pase para CLTV es por un año. ¿Sí? Sí, firmó. Final. ¿Firmó? Sí, no hay retorno anticipado, ¿no? La Paz Peñarol, River Huracán, saca chispas Rampla la próxima fecha, libre Artigas. No, porque después igual encargan el retorno anticipado, ¿no? 120 días. ¿Sí? Lo famoso. ¡Qué seriedad! Ni que fuera el representante. O sea, no lo quieren Rampla, no lo quieren Rampla. O sea, está diciendo, no, usted no lo quiere en Rampla. Al contrario, estoy destacando su ausencia. Ah, bien. Pero perfecto. Ya pasaron 120 días de periodo de paz igual, ¿eh? Miren, no, que estamos en mayo ya. No pasa. Señor director, repasamos los números de la Serie A del torneo preparación en primera división, que tuvo solamente la victoria. El único partido que se jugó, la victoria de San Rafael 8-1 ante Ciudad del Plata. Independiente Oriental, Huincan, Recero, los partidos pendientes que irán el próximo fin de semana. Ya vamos a estar con los detalles. La tabla en estos momentos de la Serie A, parcialmente disputada la segunda fecha, marca que San Rafael es el líder con 6, Oriental 3, Huincan Independiente tras el empate clásico una unidad. Recero y Ciudad del Plata cierran sin puntos. Parcialmente, reitero, jugada esta segunda fecha en la Serie A. La Serie B, que jugó parcialmente la tercera fecha la pasada semana, con el empate sin goles entre Rampla y River de Panta. Hoy se iban a disputar y fueron suspendidos Peñarol Artigas, Huracán de Juncal, La Paz. Recordar que iban hoy, pero fueron suspendidos. La Paz, Rampla y River de Panta con 4. Huracán Artigas 3, Sacachispas 1 unidad, sin puntos Peñarol. La tabla de la Serie B, que va a jugar la cuarta fecha el fin de semana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es más, la vamos a repasar en estos momentos, si es usted tan amable, señor director. Arrancamos con la Serie A. Todos el domingo 4:15. Independiente Oriental en el Cándido Reyes. Huincam Recero en el José Polero. Y por último, son los dos partidos. Ya se jugó. La cuarta fecha de la Serie B, domingo, River de Panta Huracán en Panta, 4:15. Sábado, en el horario vespertino, La Paz Peñarol, 16:15, ¿no? Walter Perco, sí. Walter Perco y Sacachispas Rampla en el Rubén Elvira el domingo, 4:15 de la tarde. Tendrá fecha libre Artigas. En esta cuarta jornada, en esta cuarta fecha. Copa Nacional de Clubes, repasamos la agenda de la Copa, señor director. Anote, Vega, porque tiene la A, domingo 15:30, no 13:30. 15:30 en el Camuda Gil Central Bellavista de Paysandú. Domingo 11:30, Nacional recibe a Nacional
Ahí el de San José Alde, en Nueva Albicia, en el Bonifacio de Antoniasa. Ahora sí. El domingo a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, Juventud Porongos, cancha de Juventud. En cancha de Atlético Florida, el domingo 15:30, Río Negro Atlético. Y cierra la Copa A el domingo 18:15, Universal ante Progreso. Por la Copa B tiene jornada libre, Cruz Real para jugar el domingo, Semillero y Rosario Atlético. Domingo 15:30, River estrella en el mundialista Celentano. Se va la novia. Y domingo 15:30 en el Campeones del 47 en San Bautista. Vida Nueva recibe a Campana, jornada libre para Ferrocarrilero. ¿Quién sale campeón en el 47? Vida Nueva. Se le pusieron así. Le pusieron así. Claro. Vida Nueva. Se ve que no recuerdo si habrá tenido muchos títulos más, quizás. O habrá sido el primero, no sé. No. Para recordar a... Eso le puede llevar a Néstor Francia o... No, lo buscamos por aquí. Búsquelo por ahí. Tiene pero no para ahora igual, pero el problema es que viene. ¿Cuántos goles hizo Chucarro López con la camiseta de Cruz Real? Seiba. Fue el sexto. Hizo cuatro por el campeonato local el año pasado, dos iba a ser en esta copa. Me acordé porque viene a continuación el show de goles de la Copa Nacional de Clubes, por eso me acordé que teníamos ese datito pendiente para ir cerrando el programa al día de la fecha, señor director. El show de goles es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Sildapolié. Arrancamos con el gol de César Vicker. Tiro libre. Travesaño de adentro. ¿Cambiaron las redes de cancha de Juventud, me pareció a mí? Usted está... No sé. Estoy detallista con las redes. ¿Cambiaron o no? Sí. ¿Cambió? Usted está en una encrucijada ahí. Viene el envío. Pero enganche de Vicker, el toque al medio. Y no gol de Burgos. Yo, de todas las cosas que hay en la cancha, lo menos que miro... No, pero es lo primero que tiene que mirar. Los arcos, las redes. Esa es deformación de arquero. El gol de Marcelo Martínez. Ahí van las líneas a revisar que no tengan agujeros. Creo que son las mismas. El gol de Martínez. Marcelo Martínez, el gol. Muy bien, ahora vamos con el gol de Marcelo Delgado. Sí, señor. Marcelo Delgado. Último gol de Delgado contra Juan de Artigas, seguramente. Un golazo. ¿No fue con Porongos? ¿Con Porongos fue ese gol? Allá va el envío, el segundo de Nantes. Contra Porongos fue muy bien, muchas gracias. Para mí fue Porongos. Aquí viene el centro, la peina Pablo Cabrera. Y el gol es de Juan Pablo Delgado. Ese es el arco que tradicionalmente se dice de la capilla, lo reductoral. El Bocha, como no. Gol no de Alayón ahí. No lo ubica, el arco le ha picado Varela para el Bocha. Muy bien. Aquí vamos a ver el gol de esta gente de Progreso de Atlántida. De Cristian Atlántida. Cristian Ceballos. Totono le decían. Si le digo, le miento, la verdad. Totono era Grisales, ¿se acuerda? El colombiano. Qué jugador. Acá Silvio Dorrego, un ex nacional. Sí, señor. Para el gol. De tiro libre. Iban a cobrarle penal, pero como vio que estaba con la camiseta de Río Negro, lo cobraron afuera. Aquí va el envío y el gol de Bombassi. Primero fue Vico que remató, el goleo que dio rebote y Bombassi que no perdona, ¿eh? Para la algarabía de la gente universal. El segundo, ¿sabe quién? Bombassi, un bombazo, ¿eh? Nació en honor al apellido. Un golazo. Y el tercero, ¿sabe quién lo hace, no? Diego Torres. Está en el podio de los mejores goles del fin de semana, ¿eh? Claro, color esperanza. Me gusta esa camiseta universal, ¿eh? Aquí vamos a ver la Copa Bella, ¿no? Sí. El gol de Rosario Atlético que lo hizo Eddie Greising, el ex Plaza Colonia. Finalmente era de Plaza Colonia el chico este, ¿no? De Peñarol. Muy bien. Aquí el empate en palomita de Chucarro López. Cabezazo hacia abajo, como dice el manual, ¿eh? Como marca el manual, exactamente. Y el segundo lo va a hacer un amigo de la casa, Anthony Corbalán. Balón largo. Mucho gusto. Sí, yo la primera mire vez cómo que... Mire cómo define Corbalán. Mire, y si no lo hizo la nota Marrero. La definición, golazo de Corbalán. Porque hay que definir así en una cancha como estaba. Y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Sildapolié. Muy bien, allí entonces los goles de la Copa Nacional de Clubes de este pasado fin de semana, la A y la B, que bueno, tuvieron para todos los gustos, Para todos los gustos. La verdad que sí. Bueno, estamos cerrando el programa el día de la fecha. El programa va el martes. Volvemos el martes la próxima semana. Como usted quiera. No, volvemos el martes. Los clásicos, los martes, los martes. ¿Bien? Aparte, no nos hace bien cada vez que hacemos un programa y juega Peñarol. No nos hace bien.
no nos hace bien, así que... Menos mal que igual no logra repercutir en nosotros dos. No, porque ni va ni viene. Somos profesionales. Como debe ser. Porque somos profesionales. Pero no lo hacemos nunca más, un programa con Peñarol el mismo día. Nunca más. Ah, profesionalmente hablando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El partido que se va a emitir de este fin de semana es el del sábado. Entre La Paz y Peñarol. La Paz, Peñarol. La consulta es, ¿va el sábado o el domingo? Producción, le pido... El domingo. Perfecto. Ya que está por ahí, señor director, y gritó fuerte, el mejor gol del fin de semana que vio recién en el show de goles. César Vicker. ¿Ya copió? ¿Volvió a copiar? Pero... sí, usted. A mí me gustó el de Torres. El de Torres. Yo también me quedo con el de Torres. Torres. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya copió, va a decir usted también. Pero por favor, quédese en el mantenimiento de la nave, hágame el favor. Sí. Bueno, le han atacado hoy. Hoy lo han atacado. Durán. No sé por qué lo han atacado. Y entró atacando. Pero él es saber así el antiguo. Bueno, cierro. No sé si no nos corresponde, pero a modo de información lo damos. Los partidos televisados el fin de semana. ¿Cómo no? BTV va de la Copa. 19 horas del sábado, La Valleja de Rocha. Y Tuzangó. Tuzangó de Maldonado. Correcto. 21 horas por la serie Juventud, La Valleja de Minas, Juventud de Colonia. El domingo a las 13 horas de Libertad con Juventud Unida por Hongos. Y a las 6 y cuarto de la tarde, o sea 18:15, va Universal con Progreso de Atlántida. Esos son los cuatro televisados que habrá este fin de semana. De esa forma se completan todas las series ya, ¿no? El único equipo que repite es Progreso de Atlántida, que fue televisado el fin de semana pasado y va a ser nuevamente televisado. Sí, pero perdón, las cuatro series, no, las cinco series. No sé las cinco, porque ya tuvo televisado la Serie A, dos partidos. Claro. La Serie B tuvo un partido, que fue el de Amanecer y 18 de julio por venir. Y quedaba el otro televisado que hubo, fue de la Serie E. De Progreso. Y ahora ya quedan las cinco series. Así que los simpatizantes de Juventud el sábado podrán ver a su futuro rival. Por la noche. Juventud de Colonia. Y el domingo, bueno, por supuesto, ir a la cancha al entrar a Juventud. Muy bien, lo espero el martes. Si no pasa nada raro. Informar también, Natalio, confirmar que Porongo no va a venir con los jugadores de la selección de Durazno porque juegan la final de la Copa San Isidro con Uruguay el domingo finalmente. Cayeron 2-1 en Paraguay. Sí, son cinco jugadores, ¿no? Cinco. Cinco jugadores titulares. Perdón, y le digo otro. La Cuesta ya no continúa en Porongos. Bueno. Kevin La Cuesta no continúa en Porongos, que va al fútbol brasileño. Kevin La Cuesta se va al fútbol brasileño. Es más, creo que no juega incluso el próximo domingo con la selección de Durazno. La Cuesta, que reitero no sigue, Gasañol, el delantero, dos Echandía y el monito Wilmar González son las cinco bajas que va a tener el equipo de el pelado. Titulares. Y de esos cinco, los cinco fueron titulares. Por eso. Lo espero el martes que viene. El martes estamos aquí. Gracias por la compañía. Volveremos el próximo martes. El clásico de los martes en la pantalla de CLTV y en alta definición. Agenda deportiva con todo el acontecer deportivo de la zona. Buen descanso, que pasen bien. Gracias.